arrancando la semana. Yes. Aquí dándole la bienvenida a todos ustedes aquí a El Salvador. Y antes que nada, saludar a toda la juventud salvadoreña. Mire que feo este cuello. A toda la juventud salvadoreña que está en su bachillerato, que el día de hoy, ¿cómo no, hijos? Hoy van a aprender. Ya están. Así que para los papás, un saludo. Ay, déjelo, hombre. Relajados. ¿Y qué va a poder? ¿Qué les toca, pues? ¿Y qué les toca? No, bueno, toda la suerte del mundo. ¿Vos hiciste privados? Yo hice PAES también. PAES también. Mi PAES creo que era la segunda PAES, entonces no valía. Sí, también la mía no valía. ¿Cómo así no valía? No, o sea, era opcional. Ahora, si no la pasabas, necesitabas ir a un curso de nivelación. Ajá. Pero mira, en 2 días, en la PAE, a mí me tocó. Una mañana. Acuerdo. Ah. ¿Qué hiciste? No me mira, pero bueno. Fueron privados. Pero saludar a todos los maestros también y a todos los padres de familia, que bueno, hoy vamos a ver el fruto del sacrificio y del esfuerzo que ustedes también han hecho durante todos estos años para todos estos muchachos, y esperando que de verdad cada uno de ellos estudie, se prepare para esta vida que cada vez es bastante difícil, pero no imposible salir adelante. Así que un saludo para todos ellos y bendito Dios que había PAES, porque mire, el tráfico estaba libre, las calles, sí, cómo no. Y aparte de eso, perdón, quiero saludar el día de ayer, ya vamos a pasar en las redes sociales, ahí salió el chat, no sé, por favor, cómo no, de saludar a los niños del Instituto Nacional del Rosario Cucatlán, del INER. Vino Omar, Rosita, Claudia, Ana, Juanita y Florencia, vinieron a entrevistar a su servilleta. ¿Cómo no? ¡Qué lindo! Para una tarea que tenían ellos. Así que un saludo para todos ellos, a todos los jóvenes del Salvador, que todos los días van a los diferentes centros educativos. Y que están en la PAE. Así es, que ahí te vi con ellos. Bueno, yo soy una mamá que mi hijo, por ejemplo, salió tempranito de la casa porque este día Mario Andrés tiene su PAE. Mi hijo, gracias a Dios, se gradúa este año. ¿Qué se siente? Imagínate, hace casi 14 años. ¡Hombre! Yo fui también la segunda PAE de las que realizamos en el país. Me tocó en el Instituto Emiliani también. Y bueno, anoche estaba con la suegra de mi hijo, o sea, con la mamá de su novia. Y estábamos hablando de eso porque pasaron estudiando toda la tarde, pero yo sí soy del pensar que si ya lo que no estudiaste estudiando todo el tiempo, por más que lo estudies en un día, no se te va a quedar. Así que, pero bueno, bendito Dios que ahí están los monos preparándose, tuvieron una prepa también, iba súper nervioso, súper ansioso. Le digo, mi amor, llevas todo listo porque tienen que llevar el borrador, la calculadora, y el lápiz también. Y es súper emocionado, por supuesto, va a salir temprano, así que estoy ansiosa por saber cómo le va a mi hijo en la PAE. Seguramente bien feliz. Primero Dios que sí, mi querida Lore, porque sí, el colegio tiene una nota al, ¿cómo se llama? El ministerio tiene otra, pero sí es requisito que saquen buena nota, porque sin importar lo que saquen en el ministerio, mira, el colegio también exige una nota. Es del ministerio de educación, exacto, nada más. Correcto. O sea, es nota ministerio de educación. Pero si no la pasa, el colegio saca un global de su promedio. Correcto. Del desempeño de sus alumnos, pero en la calificación, si no llegaste a lo que necesitas, te obliga el ministerio de educación. Exacto. El promedio que tengas en el colegio, ahí tenés que ir. Así es, y sí exigen un buen promedio. Así que bueno, si usted está viviendo al igual que yo, esta emoción, tranquilo, relájese, por eso tenemos que hacer una buena tarea con nuestros hijos. Yo le dije a Mané, pasaste noveno en limpio, primer año en limpio, el segundo hijo tiene que ser bajada para ti. Así que propóngase usted lo mismo, jovencito, si nos está viendo. Un beso, mi pampichocho, otros los pajaritos del Twitter, que Dios me los bendiga y que tengan un lindo, lindo, lindo y bendecido miércoles. ¿Cómo están? ¡Bien! Hoy sí se llegó el partido de basquetbol, señores. Ya ayer hablábamos con otras personas. Ya hoy ombligo de la semana, miércoles. Yo soy la Marito Solís, que vive en Estados Unidos, que está viendo ahorita el programa a través de la web. Mario, un abrazo. No se lo está viendo ahorita, pero ha estado pendiente y me preguntaba del partido de basquetbol y me hice los comentarios. Así que es el sábado en Gimnasio de la Colonia Sacramento. Ya tenemos nuestro uniforme, déjame decirte, la cheerleader. Ayer nos fuimos en busca con Lore. Excelente. Sí. Bueno, las cheerleaders son Georgina, son Celina, Lorena, sí, Fátima sexy, Cornejo, sexy. Y las narradoras del encuentro confirmadas son Zully Rodríguez de Pizarrón. ¡Lo vi! ¡Cierto, Luciano lo vio! Y Zully Rodríguez de Pizarrón. ¿Quieres más o menos saber cómo es nuestro uniforme? Sí, que el chip es una faldita, como cheerleader, así son las cheerleaders, con una faldita y con una camisa especial que nos han dado. Muy bien. ¿Ya van a? ¿Cómo no? Miren, además de que este día los chicos están pues haciendo la PAES, que es una prueba muy importante, un día como hoy, seguramente ustedes lo recuerdan, que en la escuela celebrábamos lo que se denominaba antes como Día de la Raza, sí, o el Día de la Hispanidad, que hoy se le llama, hoy que estaban pues mencionando también el Día de las Comunidades Originarias, que es el descubrimiento de América, cuando Edwin me recuerda el nombre de las tres
Carabelas de la Cristóbal Pinta, Colón. La Santa María y la Niña. Pues estas tres llegaron a América y pues realizaron un descubrimiento muy interesante. Seguramente es vamos Trend Topic, a ver. Cristóbal Colón. Trend Topic. Y es fiesta también en España, se celebra con mucha pompa. Está aquí en general. Así que bueno, a celebrar también la hispanidad. Un poco polémico ese tema porque la conquista no fue tan bonita. Fue conquista, no fue colonización, sino conquista. Pero bien, es bonito hacer la reflexión también porque gracias a eso pues tenemos la cultura que tenemos y somos lo que somos. Así que bueno, continuamos con Eddie Salvador, que es el pendiente y tenemos la gran pantalla. Perdón que le interrumpa, puede saludar a Tron, que hoy regresó de una incapacidad. ¡Ey! Sí. Este regresa cada rato. ¡Qué chivo! Bueno, buenos días, qué bueno que está con nosotros. Arrancamos con toda la diversión, toda la alegría. Miren, fíjense que estoy feliz por varias cosas. Número uno, el partido que es el sábado. Número dos, debo de contarles que el día de ayer regresé a la danza profesional. Estoy nuevamente ensayando, ya voy a andar otra vez por ahí. Número tres, este fin de semana voy a participar en una obra de teatro, el cual es por una buena causa. Vamos para la Cruz Roja, fíjense. Así que ya estamos ahí practicando para este fin de semana, va a estar bastante bueno. Y además de eso, hoy se viene el reportaje extremo, se llama ¿Y ahora qué? Lo va a ver, va a estar súper, súper bueno. Así que también por eso una de las cosas, alegrarse. Otra cosa importante, ¿no se han fijado en el clima? ¡Hay vientos de octubre! ¡Yo sé! ¡Se sienten los vientos de octubre! Me dieron ganas de salir a sacar la piscucha. Fíjense que voy a hablar con una persona y me dicen, me acuerdo cuando eran los vientos de octubre, yo ya estaba en exámenes finales, significaba que ya iba a salir de vacaciones. Así que buenísimo. Miren, quiero compartir una frase con ustedes que creo que es inspiradora. ¿Ustedes saben qué es el fracaso? ¿Qué? Miren, es la suma de las horas desperdiciadas. Así que usted no desperdicie las horas, aprovechelas al máximo, que sean de provecho y llegue al éxito en lo que usted tenga planeado. ¿Quiere ser un ingeniero? Pues hágalo. ¿Quiere tener su propio negocio? Hágalo, lo que usted quiera hacer, pero invierta bien su tiempo. Así que, de esta manera, arrancamos. ¡Hola, Salvador! Así es. Buenos días, pero antes, días. Miren, se mueve así, ¿ven? Para allá. Piki, 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 piki. Demasiado piki, 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 piki. Algo así, algo así. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Qué lindo despertar junto a ustedes. Así, con cheles, sin cheles, empiernado, no empiernado. Lo importante es que está ahorita sintonizando Hola El Salvador por Canal 12. Y también a todas aquellas personas que quieren vernos a través, alrededor del mundo, decirle, hey, mira, mira lo que está pasando en El Salvador. Lo pueden hacer a través de canal12.com.cv o pueden encontrar todo el contenido en la fanpage para que se disfrute de todo. Así que bueno, un beso a toda la gente que me sigue a través de las redes sociales como Nueva La Georgina. Me encuentro bien feliz, bien feliz, bien feliz, porque de verdad que cada día es un nuevo día. Chilling la life ahí, chillaxing la life, a disfrutar la vida es ahora, recuerden, mañana no existe, lo que pasó ayer ya pasó, despreocúpese, y bueno, ¿saben qué? ¡Sí! Ya comenzó la mejor revista matutina del mundo que se llama ¡Hola, El Salvador! ¡Ajua! Urbina nos muestra cómo se hace el puenting. Esto y más, solo aquí en tu revista favorita. No le cambies. Bueno, ya les contamos, nosotros como cheerleader ya tenemos también nuestro traje. Pues sí, ¿de dónde están? ¿De dónde los mandaron a traer? Nos los prestó. Traje de Tailandia. ¿Sí? De Tailandia, de Tailandia. Sí. Una cosa maravillosa. Mira, yo estoy un poco preocupado porque realmente no tenemos alineado el equipo ni una vez. No hemos ni entrenado. Es que se la coja no. Es que cierto. No, nada. Pues sí, solo pero, Henry, llegó, ¿quién es el director técnico? Y Luciano llegó. Ya, Javi, ya. Javier. Javi llegó, perdón, Javi. Discúlpame, Javi sí, llegó. Javi tiene cero pulso. ¿Va? Pero yo vi. Pero. Javi. Que se valga. Este preocupante, entonces, porque el otro equipo sí lo vimos bien preparado. Sí, fuerte. Eso ya presentamos la nota de que. Sí, están... Nosotros queremos apoyar a ganadores. Pero la fe, bueno, la fe. No, Javi, claro que tiene pulso de la gente. Si tuviera fe como un granito de mostaza, ellos encestarían. ¿Cómo no? Bueno, pero si tuviera fe como un granito de mostaza, ellos encestarían. A la una de la tarde, ¿verdad? A la una, sí, llegue, por favor, ahí los vamos a estar esperando. Vamos a tener música. Vamos a tener música, baile, diversión. Tenemos que bailar sería chanta, ¿qué más quiere? Gracias. Miren, Henry, ahora,
¿Qué? Como un asesino. ¿Y ahora qué? Fíjense que me fue a hacer un reportaje bastante extremo, lleno de adrenalina, emoción. Así que espero que se abrochen bien los cinturones. Por ahí me hicieron un reto, les tengo que contar. Ajá. Pues vino el gato de Abusivo, ya lo conocen, el gato, mi amigo, el famosísimo allá acá en RSM. ¿Mm? Y me dijo, mira, ¿y por qué no nos vamos a hacer puenting? ¿Cómo? Le dije, ¿qué es eso? Un pequeño salto, me dijo, vamos pues, pero pongámosle sabor, me dijo, va, quien no se tire, se quita el pelo, ¿qué? Cortito, rapado, va, démosle, le dije. Y como entonces, tú aprecias mucho tu cabellera, sí, dijiste, el problema tengo que lanzarme. Es, te voy a ser honesto, mira, es un puente allá en Tonacatepeque, que mide como 50, está a una altura de 55 metros, uh-huh. Cuando estás ahí, decís, ah, tranquilo, ahí no cuando te subís, que ya vas a saltar, ves así, ¿cómo no decía? Así que yo le pregunté a Henry eso porque le digo, mira, a mí parte de lo que me gusta de estas cosas es ese vacío que se siente en el estómago, le digo a Henry, o sea, igual que la rueda, cuando empezás a vacío también. Ese vacío que decís, ¡ay, sí! Y le digo a Henry, ¿cómo fue? Me dice, no te puedo explicar. Mira, pero contame, no lo pensé. Porque esta gente experta en esta cuestión. Sí. Veámoslo y miren, si quieren después. Acá están todos los datos en el reportaje que le hemos preparado. Solo abróchese bien los cinturones porque esto es ¿y ahora qué? Pero está aquí vivo. Como ustedes ya saben, estamos haciendo reportajes especiales. El día de hoy nos hemos venido hasta el Puente Las Cañas en Tonacatepeque y vamos a hacer puente y nos vamos a tirar para aquellos que le tienen miedo a las alturas. Ahora vamos a tratar de vencerlas un poquito. Pero yo no voy a estar solo. El día de hoy me acompañan los gatos. ¿Dónde están los gatos? Vénganse para acá, gatos. Acá están. Tenemos reto con el gato. Ellos me retaron una vez, ahora los reto yo. Gato, ¿le tenés miedo a las alturas? No. ¿Seguro? No. No, vale, no, no. Ok, perfecto. Entonces la apuesta es la siguiente. Nos vamos a tirar. El que se arrepienta, el que no se tire, pierde el pelo. A lo Luciano nos vamos a quedar. Va, rapado. ¿Estamos? Estamos. Hecho. Entonces, esto es Puenting. Bueno, ahora vamos a practicar un deporte que se llama puenting, que consiste prácticamente en un péndulo abajo del puente, ¿verdad? Anclamos las cuerdas a un lado y nos tiramos al lado contrario. Entonces hacemos una especie de péndulo en el puente. Lo que hemos hecho prácticamente para evitar cualquier tipo de riesgo, le hemos puesto una cuerda en el extremo del anclaje de la persona, una cuerda de bungee. Bueno, la recomendación es que tengan las buenas intenciones de saltar, ¿verdad? Que tengan buena salud, por supuesto, que no padezcan de hipertensión o todas esas enfermedades que los pueden afectar acá. Y pues aquí ya depende todo de la parte de seguridad de nosotros y la parte del entusiasmo de la persona que vaya a saltar. Bueno, me encuentro con unas maestras, ¿cómo están? Bien. Bien, miren, pero está con nosotros Flor Landa Verde, que nos tiene que contar por qué va a ser puenting. Bueno, son unas muchas cosas antes de morir, ya llevo dos. ¿Cuáles otras ha hecho usted? No se puede decir. Vaya cosa. Mire, no, ya lo dijeron, vamos a estar en la plataforma y ya estando ahí, o se tira o la tiran. La tiramos. Vale, ok, la tiramos. ¿Lista? Lista. Bueno, miren, estoy con más amigos que están haciendo puenting, pero por acá tengo a Alejandro Cardona, que tiene ahí el mensaje, la razón por la cual se va a tirar. A ver, me convenció Luis Castillo, un amigo, estábamos en un grupo de Facebook, subió la publicación y quedamos que es como para despedirme por mi boda.
convencí a dos amigos más que se tiraran conmigo y aquí estamos. Pues la verdad es que es la primera vez que hago algo tan extremo y quiero hacer muchas cosas más extremas. Perfecto. ¿Algún mensaje que puedas dar a las personas que no se atreven a hacer? Ah, que se anime, nada va a pasar, solo hay que tener un poquito de valor. Déjenme contarles, acá nos vamos a tirar todos, así que Cristian se va a tirar también. ¿Últimas palabras? Suerte a todos y saludos a mis compañeros. ¿Desayunaste? No. ¿Algún mensaje para Edwin Hidalgo que no quiso venir el día de hoy? Nada, que la próxima lo intente. Suerte. 3, 2, 1, ¡sending! Vaya gato, momento de la verdad, si momento te arrepentís en este momento, adiós pelo. No me arrepiento. ¿Listo? Listo. Vale, muy bien, te vamos a contar todos. ¿Seguro? Seguro. ¿Firmaste todas las pólizas? Sí, mi amor, te quedan las deudas. Muy bien. Por cualquier cosa, o sea. ¿Por quién vas a hacer tu salto? Por mi esposa y por mis hijos. Jueguen entonces. Buena. Sí, ya. A la cuenta de... a saltar, vamos a hacer puente y en este momento mi turno, ya tengo todo el equipo listo, preparado, no hay marcha atrás, me dicen que si no salto, adiós pelo, pero bueno, este salto que vamos a hacer es porque estamos en el mes de octubre, es el mes de la lucha contra el cáncer, así que vamos a tratar de hacer conciencia a todas las mujeres para que lleguen y se hagan su examen. Recuerden que la prevención te salva. Listo. Bueno, esto fue el puenting, ya podemos quitar una de las cosas más de la lista que hay que hacer en la vida, así que decimos misión cumplida. Pasamos a otra vida ya más tranquilo, así que regresamos hasta allá al set. Vamos. No te agarres porque si no después no, yo no te estoy aventando. ¡Tres! ¡Cómo le arruinaron! ¡Ya lo empujaron! ¡Ya lo tiró! ¡Josué, regrese y tírese usted! ¡Siéntalo rico! ¿Y qué va a andar regresando? Si él ahí dice, cuando se iba a tirar, no, es que no puedo. Y si me tiran, ¡no! Le dice. No tenía valor de tirarse. Un impulso, yo entiendo. Necesita, eso sí. Mira, sí, necesita un impulso en la vida. No, mira, fíjate que un aplauso a Harry. Nos divertimos, gracias al gato ahí por el reto. Más adelante vamos a seguir haciendo algunas cosas, ya tenemos planeados ahí varios retos, así que si usted se quiere sumar a esto también, vamos a hacer ahí un poquito, no de puente, en otras cosas. Se me dijeron que el próximo es casarte pelcuda, ¿verdad? ¡Ay, cuidado! El próximo momento de adrenalina es el día de tu boda, me dijeron. ¡Adrenalina pura!
Pero mira, ahorita que mencionaste lo de cuches o lo del cuche encebado, nosotros que hemos tenido la oportunidad de hacerlo también. Nada fácil, te voy a decir. No es nada fácil. Se liga la gallina. La gallina que nos tocó. ¿Cómo se llamaba? Había que agarrar un chompipe, había que agarrar un chompipe. Ah, con Francisco Arevalo, éramos el equipo. El de Santana, ¿cómo se llama? Filiberto. Ah, Filiberto, porque era un caballo y teníamos que ir con los caballos. No. Con Filiberto. Una pregunta, porque... ¿Qué pensaste cuando te ibas a tirar? Mira, fíjate que cuando ya tenés el arnés... O sea, ¿qué estaba en tu mente, pues? O sea... ¿La cara de quién va? Nomás te enganchan ahí y decís... Vaya, no puedo decir. Te comenzás a subir y temblás, no te voy a mentir, temblás. Pues sí, es natural. Y estás parado, estar parado abajo en el puente, estar parado allá en la plataforma para saltar, otra cosa, man. Ya cuando te empiezan a contar, 3, 2, 1, puente, te dice, yo lo que hice es nada más soltar las manos y va para adelante. Pero el problema es que cuando ya estás aquí adelante, tenías como ganas de arrepentirte y vas para abajo y fíjate que la velocidad te hace ver como un túnel. No sé, o sea, la velocidad de la muerte, bro. Sí, yo te pegué el jalón. Pero súper bueno. Ya ¿cuántos cuando segundos te engancha, son ese? La caída son 2 o 3 segundos, sí, a lo mucho. Sí, y ya cuando te agarra la cuerda, y decís, sí, puro columpio. Mira, es que estas cosas como las que hace Henry Urbina. ¿Ah? ¿Cómo te bajan? Ya después quedas al otro lado y te bajan una cuerda. Te suben así con la misma cuerda. Y ya te suben. Hombre, aquí sí que tenemos chicos extremos, de verdad. Y únase a todo esto que Henry está pendiente de hacer. Póngale retos también, este muchacho es extremo. Es atrevido, así que si usted conoce algún lugar, alguna cascada, algo, sugiéraselo y ahí va a estar. Y ya tenemos planeadas algunas cositas también por ahí, así que pendientes. Vamos a estar trabajando toda la semana. Bueno, vamos a pausa y regresamos con Orel Salvador. Pobre. Aquí en El Salvador, en esta mañana de miércoles, y me acompaña Carlos Martínez, el jefe de Minder, el Instituto Municipal de los Deportes y Recreación. ¿Cómo estás, de la Alcaldía de San Salvador? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, mira, pues aquí contarnos de que se tienen esta primera carrera, Muévete contra el Hambre, es el título de esta carrera que se va a llevar a cabo este próximo 16 de octubre, si no me equivoco. Fíjate que te cuento. Estamos organizando esta carrera junto a la Organización Mundial con las Naciones Unidas contra el Alimento y la Agricultura. Okay. Fíjate que estamos dando a conocer la ciclovía de San Salvador, le estamos dando otra visión. Desde las 5:30 de la mañana estamos con clases de yoga, tai chi, baile, aeróbicos, y posteriormente viene esta carrera que va a comenzar a las 8:30 de la mañana. Okay. Es en el transcurso, va a comenzar desde el Monumento de la Constitución, 1.4 kilómetros, para los 500 personas que se inscriban, les vamos a regalar una camiseta, los 3 primeros, ¿cómo se llama?, que lleguen, van a tener un trofeo. Okay. Y los 5 posteriores van a tener medalla. Mira, hablamos de la carrera, pero tú también tocaste el tema de la ciclovía, que es por años, tiene años de estar sirviendo a la comunidad de todo el Gran San Salvador. Y bueno, que hoy, con esta nueva iniciativa de ustedes, que hoy, antes el horario de la ciclovía era 7 de la mañana, si no me equivoco, hoy lo han adelantado desde las 5:30, haciendo todas estas diferentes actividades. Y no sé si podemos ahondar un poquito cómo ha sido el resultado ya con toda esa gente. Fíjate que hace unos 4 meses hicimos un relanzamiento de la nueva ciclovía, comenzando a las 5:30 de la mañana con clases de yoga, tai chi, aeróbicos, baile, totalmente gratis.
Estamos abriendo espacios a todas las federaciones del país a que hagan, ¿cómo se llama?, exhibiciones de todos sus deportes. Hay baloncesto, hay fútbol en el túnel. Ah, okay. Hay cosas súper atractivas en la ciclovía. Perfecto. Bueno, ahí está. Yo quisiera, Carlos, nuevamente quisiera la invitación para este domingo para que la gente se inscriba también para la carrera. Bueno, invito a todos los capitalinos y capitalinas de San Salvador a que nos apoyen a esta carrera. Es totalmente gratuita, va a haber una afluencia aproximada de unos 2,000 personas, están totalmente invitados. Ahí está la invitación para que se lleguen. ¿A partir de qué hora es la carrera específicamente? La carrera comienza a las 8:30 de la mañana, pero igual, como les comentaba, a las 5:30, sí, a las 5:30 comienza, arrancamos con todo lo de la ciclovía. Pues están totalmente invitados. Ahí están invitados ustedes para que se acerque ese domingo a la ciclovía. Y bueno, Carlos, esta es su casa, de verdad. Un saludo, bueno, para toda la gracias. Gente de la Alcaldía de San Salvador. Y nosotros continuamos aquí en Gol El Salvador y le damos paso a Celina Chan. Gracias, Luciano. Así es, vamos a ver qué es lo que dicen las redes sociales esta mañana. Recuerde, usted me puede seguir en Instagram como Celina Chanta TV o en Twitter o en la fanpage como Celina Chanta o estar conectados con nosotros en Hola El Salvador en nuestra fanpage para que usted nos ponga todo lo que a usted le llama la atención y demás. Bueno, yo les dije, yo soy una de las mamás que ahorita mi hijo se está sometiendo a la PAES. Estoy con esa emoción, nerviosismo no, pero emocionada de saber que tengo un adolescente, un graduado en esta promoción. Así que qué bonito. Así que si usted está igual que yo, mucho salud. ¡Cállate, Freddy! Que vos hiciste PAES. No, bueno, más de 85,000 estudiantes en 302 sedes realizan. Esta es la noticia que hoy precisamente se da a la PAES y los que reprueben irán a curso de nivelación. Así que los chicos debieron de haberse aplicado todos estos años porque es solo como un repaso de todo lo que se vio en básica y bachillerato y demás. Hablábamos con Paola en la mañana, dicen que los ejercicios de matemática, por ejemplo, no son tanto de resolver, sino más bien también de pensar o de lógica. Anoche me decía el hijo de un amigo, decile a tu hijo que lo lea muy bien, que lo lea desde que comienza hasta que termina, porque muchas veces las respuestas están al final y yo no sé, yo ni me acuerdo cómo me fue en la PAES, pero bueno, qué emoción que los chicos se estén sometiendo a la PAES. Y si usted no le toca este año, jovencito, y le toca a lo mejor el otro año, póngase las pilas porque no va a estar estudiando una semana antes todo lo que ha visto durante este tiempo, sino todos los días estudiar, que al final del día la satisfacción es para todos ustedes de verdad. Bueno. Dicen que la vejez es la edad del atardecer, pero hay atardeceres que todos se paran a mirar. Tú también, un mañana serás un atardecer. Richard Gere, ese es el pensamiento que pone a sus 66 años. Me gusta, y es que se los vuelvo a leer para que lo analicen mejor. Dicen que la vejez es la edad del atardecer, pero hay atardeceres que todos se paran a mirar. Tú también, un mañana serás un atardecer. Qué bonito, y por eso hay que disfrutarlo. Cuando ya se tenga una edad específica o avanzada, también hacer cosas que nos hagan disfrutar ese momento, la familia, siempre practicar deporte, por ejemplo, para que el cuerpo esté o mantenernos activo para que estemos más sanos, más tranquilos también y guapos. Si quieren lucir guapos como Richard Gere, también lo pueden hacer. Shakira donará 15 millones para damnificados en Haití. Ahí está la información. Shakira siempre está pendiente. Siempre está involucrada en todo este tipo de obras también, siempre se ha destacado por ser una mujer muy humana, siempre ha estado pendiente también de los niños, se le ha visto muchas veces trabajando con ellos y demás y con su fundación, por supuesto, también de Pies Descalzos. La cantante colombiana Shakira donó 15 millones de dólares para los damnificados que dejó el pasado huracán Matthew por Haití, donde causó cientos de muertos, desaparecidos y desplazados. La intérprete, que hasta el momento no ha comentado sobre la donación en sus redes sociales, hizo la contribución a través de su fundación Pies Descalzos, la que hacía referencia, y los recursos que entregó Shakira aseguraron los medios y estarán destinados a la construcción de las edificaciones afectadas por el huracán. La ONU pidió este lunes
19.9 millones de dólares para asistir a los damnificados por el ciclón, que calcula 1.5 millones de personas que vivieron toda esa situación también. Y ahí está la colombiana, siempre lo que les mencionaba, dando de qué hablar, participando también en esto, y que bueno, ojalá sí se sumen muchos artistas también, porque al final es esta ayuda la que se necesita. Bueno, la integrante o la intrigante, debía decir, ecuación matemática que vuelve loca a la web. Ya está Ingen Rubina, ahí está el Chelea pendiente, Troncito que ya vino también. Vamos a ver, este rompecabezas matemático lo publicó originalmente el sitio Brightside y rápidamente se comenzó a viralizar en las redes sociales. Ya lo hice, ven, 8 más 2, bueno, ahí viene Henry Urbina, explícanos, Henry. Te lo voy a decir rápido, okay. Mira, 8 por 2, 16, 8 más 2, 10, 8 menos 2, 6, okay. 5 por 4, 20, 5 más 4, 9, 9. 5 menos 4, 1, 9 por 6, 54, 9 más 6, 15, uh-huh. 9 menos 6, 3, ajá. 7 por 5, 35, 7 más 5, no, 12, ya nadie va a pasar, 7 menos 5, 2, 20 por 3, 60, 20 más 3, 23, 20 menos 3, 17. Hoy sí se reivindicó por la ecuación que no pudo hacer aquel día y que mi querida Melisa sí le vi. Él es toda la vida pelea. Él toda la vida pelea, a él nunca se le va a ganar. Pero aquí está, bien, bien, Henry Urbina. Molesto. Sí, ahí está también. Bueno, ahí estaba, pero ya la resolvió fácilmente Henry. Ya la voy a poner en mi Instagram para que usted la pueda resolver también. Y si usted tiene ecuaciones así, como las que nosotros también le pasamos, que nos hace pensar, ya sabe, compártala con todos nosotros. Bueno, este disfraz se promociona como Operation Hatred Victim Custom Kit y muestra a la mediática estadounidense amordazada y atada. ¿De qué estamos hablando? Del difícil caso que pasó Kim Kardashian. Recuerden que fue... En el hotel en París fue, ¿verdad? En París, exacto, donde le robaron el último anillo de 25, 24 quilates, no recuerdo, que le había dado su marido Kanye West con la última firma que firmó de esta, una marca deportiva muy, muy famosa. Y entonces, esta es la caricatura o el disfraz que le han hecho a Kim Kardashian de cómo está amordazada y demás. Ahora, de esta noticia sí hay unas declaraciones bien fuertes, bien tristes, que dio el día de ayer Khloe Kardashian a Ellen DeGeneres, donde decía de que está triste, que toda la familia se ha unido a Kim Kardashian, porque no es nada fácil, mencionaba, que su hermana está enfrentando esta situación de que lleguen unos hombres a la habitación, de que la dejen en la tina, que le pongan una pañueleta o lo que sea en la boca también. Entonces, que es algo que llama la atención, y en el reality que ellos tienen de Keep It Up With The Kardashian también, donde hacen mucha alusión a todas sus excentricidades. Entonces, ella decía de que con esto les servía sin duda para que ellos aprendan, para que no estén tanto dando a conocer todas las cosas que tienen, porque si recuerdan, Kim Kardashian había subido la fotografía de ese anillo que le regaló su marido y que obviamente despertaba pies negra. Por eso le llaman la diosa de menina. Imagínense, y está enloqueciendo las redes sociales por ese tono de piel. O sea, Paulina Rubio ya pasa en segundo plano, porque ahora esta chica tiene un color más llamativo, que es lo que todo el mundo está hablando. La joven modelo, bueno, dice que se autodenomina la diosa de melanina y se ha convertido en la nueva sensación de las redes sociales gracias a su tono de piel extremadamente oscuro. Eso es lo que informa el portal. En esa fotografía se ve preciosa. Bueno, a mí en lo particular me fascina. Ahí está, guapa, ¿verdad? Chula, 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 chula. Ella ha confesado que fue víctima de burlas racistas por su tono de piel único durante la infancia y la adolescencia, antes de convertirse en un símbolo moderno de la belleza negra en la red. Se ve súper bonita. Miren, y de eso se trata, de sacarle provecho a la vida, de que nosotros tengamos una actitud, de que nos amemos tal cual somos. De verdad, como yo digo, bien feita yo, pobrecita, el hashtag que siempre manejo en mi Instagram, pero que tengamos un corazón alegre, que mantengamos una sonrisa, que seamos buenas personas, que si nos caímos, que nos levantemos, que tratemos de vivir en paz con los demás, que amemos a Dios, y todas esas cosas son los que a nosotros nos van a dar esa belleza externa para poder reflejarlo a los demás. Y vemos la interna, que eso es lo más importante. Eso es lo que teníamos esta mañana en las redes sociales. Si usted tiene algún viral, ya sabe, puede compartirlo también con nosotros, cumpleañeros, lo que quiera, cuéntenos si nos va a acompañar el día sábado al partido de básquetbol, ahí lo vamos a estar esperando. Miren, es realmente impresionante y más increíble de todo esto lo que pudieron grabar. Un grupo de amigos vivieron un momento único en la vida mientras exploraban las aguas en la isla de Tonga. ¡Tonga! ¿Recuerdan ustedes
Loreto, ¡auch! El de Tonga, el atleta en los Juegos Olímpicos. Una cosa que uno decía, ¿y dónde queda Tonga? ¿Y qué es Tonga? Y Pajarillo llegó ahí, pero... Todos sabemos dónde queda Tonga, la carne salta, pero bueno, con aceite llegó él llamando la atención. Bueno, esto pasa cuando una enorme ballena jorobada de más de 40 toneladas emergió de las profundidades a una gran velocidad y brindó un verdadero espectáculo visual. Vamos a verlo. De verla, bueno, la verdad que es una belleza de animal, de la naturaleza. Y nosotros que hemos buceado, hello, y hemos tenido la oportunidad de ver, bueno, unos cardúmenes ahí impresionantes también, mantarrayas y demás, ya, o sea, ver este tipo de cosas asustan, impactan, pero es lindo poderlas observar, ¿por qué no? Bueno, continuamos con más de Ole Salvador, mi querida charateca está lista, próxima a casarse. Lore subió la foto ayer, una fotografía se mandó. Como 40 quilates de puntos el brillante. Vamos a ver. Gracias, Eli. Bueno, estamos muy alegres porque recibimos a una invitada muy especial aquí en la salita de Ole Salvador. Nos acompaña María Teresa Umaña, líder de publicidad digital de Claro El Salvador. Y por supuesto viene a hablarnos de Claro Música y el concierto de los Amigos Invisibles. Miren, una tremenda banda venezolana que mezcla sonidos impresionantes y que todos los salvadoreños podremos disfrutar este viernes. Bienvenida a Ole Salvador. Muchísimas gracias, Lorena, por el espacio. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. La verdad, como Claro, nos gusta traer buenas noticias y por eso hemos tomado este espacio para invitar a la gente que nos está viendo, si todavía está indeciso, que traemos a los Amigos Invisibles este próximo 14 de octubre, ya pasado mañana. Vamos a estar en Escenarium a partir de las 8 de la noche. Todavía estamos con boletos a la venta a partir de todo, desde que lanzamos la comunicación de que traemos a los Amigos Invisibles en el Soulfa Live Sessions Volumen 5. Es este viernes 14 de octubre, la preventa es $25 y el día del evento, si todavía usted no se decide, dice el día viernes voy a ir con mis amigos, está a la venta a $30 en la taquilla. Los esperamos con muchísimas sorpresas, vamos a tener muchas dinámicas en el concierto, aparte que los Amigos Invisibles traen muy buena música y por eso Claro Música dice presente con este concierto junto con Sony. Sí, nos encanta. Bueno, se viene la gozadera de los Amigos Invisibles. Estábamos hablando antes de comenzar la entrevista, que es una de las bandas latinoamericanas que más suena a nivel internacional, venezolanos, un sonido muy fresco, muy latino, pero también que mezclan funk y siempre te levanta el ánimo y con letras muy divertidas. Me estabas contando también que vienen de hacer una gira por toda Latinoamérica y que se van incluso para Europa, así que los salvadoreños tenemos que aprovecharlos. Sí, la verdad, esto es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Este tipo de artistas debemos de sacarles el jugo, de disfrutar la música. Es viernes. Si todavía usted está buscando qué hacer este fin de semana, ármelo con sus amigos, este trip, para que puedan ir el día viernes. Y también, como Claro Música, nosotros sabemos que la música es bastante importante, sabemos que la música está presente en los momentos fundamentales, que en el trabajo, que a la hora de ir a correr, que a la hora de que cuando estamos tristes, estamos alegres, la música es fundamental en nuestro estado de ánimo, en nuestra rutina diaria, y por eso Claro Música quiere estar presente en estos momentos. Aparte que traemos novedades como Claro Música, contarte un poco de que Claro Música es la única app de música que no consume tu plan de internet. Esto es como un beneficio bastante importante, porque ahora que nosotros andamos nuestro celular, nuestros audífonos, queremos escuchar música, pero muchas veces no nos entra eso de que me voy a conectar al Wi-Fi mejor. Pues con Claro Música usted no tiene esa preocupación, es la única app de música que no le va a consumir su plan de internet. Y además traemos una nueva novedad, que es la versión freemium, donde la gente, usted puede descargar la aplicación, puede hacerlo fácil, gratis y sin registro. Solamente descarga Claro Música en Google Play o App Store, ya sea si usted tiene un Android o un iPhone, o en su tablet, en su celular, usted puede disfrutar de Claro Música, descargar la aplicación
o ingresar a www.claromusica.com. Puede tener acceso a playlists de música, muchísimas canciones, radios de artistas, radios de géneros musicales, radios incluso que son de otros países del mundo. Es decir, usted no se va a quedar sin escuchar música, va a poder tener esa música ilimitada, gratis y sin necesidad de hacer registro. Y posteriormente, si usted desea disfrutar del contenido ilimitado premium de esta aplicación, puede recibir el primer mes gratis y suscribirse por ser cliente Claro. Excelente, María Teresa, ahí está la invitación. Entonces hay que aprovechar estas oportunidades y esas ventajas que Claro Música tiene para todos sus clientes. Así que si usted busca más información, le invitamos a que ingrese a su página de Facebook, Claro El Salvador. Nosotros continuamos con más de Ole Salvador. Estamos disfrutando al máximo de este miércoles. Quédese con nosotros porque tenemos todavía muchísimo más para todos ustedes. Al regresar en Hola El Salvador, estaremos conociendo un poco más sobre las herencias y sus condiciones. No te lo pierdas. ¿Por qué la gripe es mala? Porque mi mami no me puede dar besitos cuando tiene gripe. Cuando mi papá tiene gripe, no me lleva al parque. Y no me ayudan con las tareas. Porque solo pasa acostado y no juega conmigo. Es mala porque mamá se pone triste. Sea la gripe. No más caritas tristes. Cuando llegue la gripe, toma Virogrip. Virogrip ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Tú sin gripe y ellos felices. Toma Virogrip y adiós a la gripe. Directamente desde Chile, Germán de la Fuente con sus Ángeles Negros. Lucho Muñoz, la voz original de los Galos. Como deseo ser tu amor. Invitado especial, Eduardo Fuentes. Vente conmigo al puerto de Junior. Una noche inolvidable con las tres voces del recuerdo. Sábado 29 de octubre, CIFCO, 7 p.m. Localidades numeradas, general $20, VIP $35, mesa Platinum incluye cena $60. Boletos a la venta en puntos Todo Ticket. Produce Industria. Patrocinan RSM, Red Salvadoreña de Medios, patrocinador oficial de este evento. Con hechos, te informas más. Hechos de la tarde, con Jennifer Valle y Armando Godoy. Infórmate sobre lo que quieres saber. Tráfico, política, economía y noticias en desarrollo. Hechos de la tarde. De 1:30 a 2:30 de la tarde. Transmisión simultánea en Facebook. Con Hechos, te informas más. Emperatriz. ¿Cómo te vas a ir? En todo caso, la que se tendría que ir soy yo. Por favor, no se vaya ninguno de los dos. Los necesito. Lo que yo hago con mi vida es asunto mío y contigo no voy a platicar de mis intimidades. Pues discúlpame que te lo diga, Marlene, pero para mí aquí hay gato encerrado. Nadie hace las cosas por nada. Emperatriz, lunes a viernes, 9:30 de la noche. Continuamos con Hola El Salvador. El 12 va con vos. Continuamos con Hola El Salvador y miren, vamos a ver, vamos a conocer en ese momento a Yesenia Escobar de Hernández, porque ella nos viene a contar sobre la primera Expo Vocacional 2016 que realiza la UNICAES. Ella es la directora de Escuelas de Turismo. Bienvenida a Hola El Salvador. Y bueno, quiero saber absolutamente todo, porque no hay nada mejor que empezar a conocernos, poder encontrar qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Y es por eso que esta Expo Vocacional nos va a servir a muchos jóvenes. Bienvenida, Hola. Gracias, muy feliz de poder estar acá. La primera Expo Vocacional UNICAES tiene como propósito el ofrecer a los jóvenes que están por salir de bachillerato una gama, ¿verdad?, de vocaciones, pues sabemos que el 70% de jóvenes salen del bachillerato y todavía no saben estudiar. Qué carrera, ¿verdad?, estudiar, incluso pasan 4 o 3 años
sin estudiar porque no saben a dónde orientarse. La primera expo jornada vocacional trata de eso. Vamos a ofrecer las diferentes vocaciones profesionales, okay, vocaciones religiosas, vocaciones familiares, de apoyo a la sociedad como los bomberos, la PNC, la Cruz Roja, y vamos a tener también las artístico-culturales. Así que los invito a todos los jóvenes, que puedan darse cita este viernes 14 a la Universidad Católica del Salvador, Centro Regional de Hilo Vasco. Vamos a tener stand interactivos con todas estas vocaciones que les acabo de mencionar, okay, tour guiados por nuestros alumnos de turismo, okay, y durante todo el día tendremos unas actividades artístico-culturales donde nuestros estudiantes pues van a presentar la vocación al canto, la vocación al teatro, la vocación a la música. Así que tenemos 31 institutos ya confirmados que nos visitan para esa fecha. Tenemos una fanpage que se llama Primera Expo Vocacional. Ustedes pueden buscarla en Facebook y ahí podrán encontrar más información detallada sobre la actividad. Buenísimo. ¿Es este viernes? Es este viernes. Iniciamos este viernes a las 8 de la mañana y finalizamos a las 4 de la tarde. Así que durante todo el día. Y se da una vueltecita ahí a almorzar en familia, vaya con sus papás para que también puedan hacer juntos y tomar esa decisión tan importante. No hay nada mejor que el apoyo de ellos. Y en este caso vamos a tener guías no solamente que nos anden turisteando, sino que también guías profesionales que nos guíen a ese camino, a esa dirección, ¿verdad? Así es. Hay algo muy importante que vamos a tener dentro de nuestra expo vocacional, y es a exalumnos que van a estar representando. Tenemos un exalumno que es pintor, okay, y va a estar representando su pintura y enseñando el arte del dibujo. Tenemos otro exalumno que es emprendedor y él nos va a estar brindando una conferencia sobre emprendedurismo. Es de exalumno de mercadeo de la universidad. Y pues vamos a tener muchas sorpresas y eso es lo que nos emociona como institución, ¿verdad? Perfecto, ahí está, para que usted pueda encontrar más información acerca de esta y las que se vienen, las siguientes actividades, denle like a la fanpage Primera Expo Vocacional Unicaes, o ahí puede encontrar Unicaes al 2373 1500, perdón, ya no Mike y yo, 2373 1500. 2378-1500, para que usted se pueda comunicar a Unicaes y por supuesto ser parte de esta expo vocacional. Vaya, y bueno, no hay mejor herencia que los estudios. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros vamos a continuar con un tema muy interesante aquí en El Salvador. Así es, Georgina, el tema es las herencias y sus condiciones. Es un tema muy importante. Nos acompaña nuestro buen amigo Alejandro Moreno, él es abogado y notario. Bienvenido. Licenciado, bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias. Bueno, bienvenido aquí a su casa. Me presento a Celina Chanta, a Henry, Luciano, que se va para Punta del Este, Uruguay. Sí. Por Rosado, y nuestro coach de básquetbol. Sí. Lorena, que te echa el atlango. Sí. Y yo. Formalmente introducidos. Ella tiene un bronceado natural. No es peluca, es su cabello de verdad. Usted se lo puede jalar el cabello ahorita. No, broma. Gracias, bienvenida. Esto es un programa un poco no tan formal. Sí. Pero, no, pero mira, vamos a algo bien formal. Creo que este tema de las herencias, quieras o no, es más común y los problemas son bien comunes en los juzgados. Está llenísimo de gente tratando de resolver estos problemas. Pero comencemos a hablar sobre el tema, que es un testamento. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Saludo a los televidentes. El tema es, la ley estipula que la sucesión se puede dividir en dos fases, digamos así. Una la testamentaria y otra la ab intestato, dice la ley. Ab intestato. La testamentaria es básicamente cuando el sucesor o el causante, le dice la ley, deja un testamento, un documento, que la ley determina los requisitos en el cual él da su última voluntad. Okay. Es decir, que todo su patrimonio lo deja en herencia a sus hijos o a otro familiar o a alguna institución, por ejemplo, es una decisión del causante.
A quien sea puede dejar. A quien sea puede dejar. Es su voluntad. Es su voluntad, exactamente. Mire, hablando de eso, hay algunas condiciones que me parecen un poquito fuera de lugar. Esto lo he visto en otros países, acá no tanto. Pero hay personas que les dejan sus herencias animales. ¿Es cierto? Sí, y ha pasado. Entonces, ¿se puede esto en realidad? Sí, se puede, porque la ley estipula que es la voluntad del causante, el sucesor. Él decide qué hacer con su patrimonio, él lo generó en vida. Él, ¿y esto después de él era un perico? Bueno, es la voluntad del perico. Sí, es un perico favorito. Ahora, yo creo que lo que parece impactante o sea, es, por ejemplo, si se lo dejan a un perico, a un cerdito, a un oso, a un pajarito, no lo sé. ¿A un oso? Lo que creo yo que entra la duda acá es qué pasa con ese dinero. O sea, porque obviamente el animalito no puede abogar por ese dinero. O sea, quizás sí. Eso es lo que nos impacta acá. Aquí en El Salvador no sucede porque la ley establece a qué personas se le puede heredar en una forma taxativa. Habla de los padres, de los hijos en primer lugar, luego habla de otros familiares cercanos en el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. Luego habla de las instituciones públicas como la Universidad Nacional, hospitales públicos, y no regula el tema de poder dejar herencia o bienes a personas o animales no estipulados en esa. Caso de El Salvador. Es el caso de El Salvador. En otros países, digamos que por ejemplo se le deja una herencia a un perico o a un perro, digamos que los beneficiarios en eso son los administradores. De ese acervo patrimonial, ¿no? Porque son ellos los que van a administrar y de alguna manera van a definir cuáles son las necesidades del periquito, la masita. Va a necesitar asistentes, va a necesitar un lugar donde vivir. Un artista especial. Y hay que cuidar a ese gato o perico para que no le vaya a pasar que nada. Que sea muy longevo. Ahora bien, le preguntaba antes de comenzar la entrevista si es costumbre de la mayoría de salvadoreños dejar un testamento o cómo se resuelve esa situación cuando no existe un testamento. No es común. Sí sucede. Mucha gente tiene la conciencia de que dejar un testamento ayuda a los herederos, a los futuros herederos, a facilitar el proceso de la aceptación de herencia. Ahora, muchas personas piensan que el no tener mucho dinero, no tener una casa, no tener un patrimonio determinado, no tener una cantidad en el banco, no es necesario hacer un testamento, pero no es cierto. Todos tenemos un patrimonio, poquito, pequeño, grande, pero todos tenemos un patrimonio y ese patrimonio nosotros se lo heredamos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a la gente que más amamos. A veces no dejamos dinero, pero dejamos deudas. Y entonces, ¿también se heredan? También se heredan, exactamente. Derechos litigiosos. Esto significa, por ejemplo, que si el causante sufrió un accidente de tránsito donde el responsable es otro, y en el ínterin procesal él tenía derecho a una indemnización y él muere, los herederos tienen derecho a acceder a esa indemnización, eventualmente un juez la determine. Entonces, por eso es la relevancia de un testamento, porque si no hay un testamento lo que sucede es que tenemos que irnos a un proceso en el cual tenemos que ir a un juzgado ante un notario para que determine la forma en cómo se va a repartir la masa sucesoral, pero como no conocemos cuál fue la voluntad del causante o del el que va a heredar, entonces básicamente se le da esa facultad a un juez, a un notario, para que determine la forma o los mecanismos en cómo se va a repartir esa masa sucesoral. Mire, licenciado, hablando de casos extremos que pasan, tal vez no solo acá en el país, sino que alrededor del mundo, ¿qué sucede cuando está el que va a recibir la herencia, es el beneficiario, y esta persona, digamos, se encarga de que la otra persona fallezca? Es culpable de homicidio. ¿Siempre recibe los bienes? No, ya la ley estipula que estas personas son consideradas como indignas. Los indignos son personas que han afectado de alguna manera la vida de la persona que se va a convertir en causante, o han afectado su voluntad para efectos de que ese testamento sea en beneficio de esta persona. Por ejemplo, en los casos de personas que tienen enfermedades prolongadas, que algunos familiares cercanos o amigos cercanos manipulan la voluntad de esta persona para que deje un testamento a favor de esta persona. Ya la ley dice que son personas indignas y por lo tanto pierden todo derecho de recibir la herencia. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, yo soy heredero y no estoy de acuerdo en lo que se me ha heredado y modifico un documento, que eso se convierte en un delito de falsedad, yo me convierto ya indigno. Aunque el testador haya dicho, le dejo a Alejandro Moreno
este vehículo, pero si yo he falsificado o realizado alguna actividad ilícita en relación a ese hecho, me convierto en indigno y ya no tengo derecho a recibir. Y eso viene, ¿qué pasa? Hay algo contra esta persona. Hay consecuencias. Además de eso, la consecuencia penal, por supuesto, porque si, por ejemplo, yo falsifico un documento, claro, donde digo, no, mire, mi papá, antes de que mi papá muriera, me dejó esta casa y aquí tengo el título, y se demuestra que es falso, que la firma de él no es la correcta, entonces, adicionalmente, al no heredar nada, yo voy a la cárcel, claro, por el delito de falsedad. ¿Y los bienes que quedaron ahí, entonces, a quién le? Los bienes que están ahí, si no han sido testados, si no dejó testamento, pues básicamente se le heredan conforme le dice la ley. Los primeros llamados son los hijos, los padres del causante. Ahorita, licenciado, no sé si lo voy a traer, está bueno que lo traiga a colación, pero vaya, se murió Juan Gabriel. Y yo estaba viendo que le salieron los hijos que le salieron, ¿verdad? Los que nunca le han hablado. Los que nunca le han hablado, hoy le salieron, ¿verdad? Y entonces están los reconocidos por él, que están, se supone, bajo un testamento cubierto, pero y sale un tercero, por decirlo. ¿Qué pasa con eso? Porque eso... Si el testamento no los incluye, ellos tienen derecho. Tienen derecho ellos a apelar a que el papá, porque era el papá o... No, cuando tenemos testamento, precisamente esa es la voluntad última del causante. Entonces, yo decido dejar mi patrimonio en su totalidad, que se llama sucesión universal o herencia a título universal, y yo se lo dejo a una persona determinada, aunque no haya incluido a los demás, solo tiene derecho esta persona. Pero, si no he dejado testamento, pues todos tienen derecho a llegar a donde el juez, donde un notario, decirle, nosotros venimos a aceptar herencia. Y ahí se incluyen los hijos no reconocidos o fuera del matrimonio, que hoy pues la ley ha avanzado mucho. Pero siendo no reconocidos, la ley lo puede. Primero usted tiene que seguir el trámite para determinar que sí, esa persona, que el causante es su padre o su madre, ¿no? Y otro caso, porque a veces se da, digamos, la persona ha generado una cierta riqueza o tiene varias propiedades y ha estado casado por años con alguien. Pero los últimos 2 años se separó y se fue a vivir con otra persona. Casi siempre todo lo demás le queda a la otra. Porque es la que le acompañó los últimos años. Entonces ahí es donde entra toda la familia depende. Exactamente, ahí es donde entra el tema de la relevancia del testamento. Si no hay testamento. Si no hay testamento, la que es compañera de vida, digámoslo, en ese momento, pero sigue casado con la anterior esposa, aunque no esté viviendo con ella, quien está llamado en primer lugar a aceptar herencia es la esposa. La conviviente tendría que seguir un proceso, si tienen hijos en común, para que el hijo pueda gozar de ese acervo patrimonial. Claro, la herencia se la dejó a la nueva esposa. Ahí no hay nadie que reclame. Ahí no se puede hacer nada. A quien sea, porque yo conozco un caso real de dos hermanos que uno fuera de la herencia totalmente. ¿Y por qué? La voluntad de la persona. Y el otro heredó deudas también, quizás más grandes que la herencia. Entonces, al final, el problema lo heredó solo uno, porque fue un problema al final. Pero es la voluntad del que fallece. Así es. Es correcto. Y ese es un punto importante. Los derechos hereditarios, el acervo patrimonial, no solo significa bienes, también significa deudas, si las hay. Derechos. ¿Y cómo aplica eso? Por ejemplo, una deuda. Esto se hace, digamos, yo tengo 100 en activos y tengo 90 en deudas, el restante 10 es lo que me queda a mí como heredero. ¿Y si es más? Pero si supongamos la herencia o el bien patrimonial a mi favor son 100 y las deudas son 150, entonces yo tengo derecho primero a recibir la herencia con el beneficio de exclusión de bienes, dice la ley. Eso significa que lo que yo hago es decir, mire, son más deudas que bienes a mi favor, entonces yo dejo la herencia para que los acreedores se ubiquen en los bienes que hay y se saldo. ¿Queda un saldo? Sí, ese saldo, pues básicamente... ¿Tiene que pagarlo? De alguna manera, lo que pasa es que si hay, y eso es la importancia de la herencia, ¿no? Porque si hay específicamente esa deuda, pero yo como heredero he hecho el uso de este derecho a través del beneficio de la exclusión de bienes, básicamente lo que estamos llegando es que esta persona se retrotrae o no está obligada a cancelar esa deuda. No está obligada. Pero no está obligado.
siempre y cuando, siempre y cuando se da usted uso los de derechos. Ese derecho o de ese beneficio de exclusión. Claro, sería ingenio. Pues sí. Lo que normalmente ¿hay, hace. Mira, yo llevo 75, entre 10 y 50, ¿qué te queda? Lo que pasa es que a veces no es tan fácil, porque uno viene y dice, voy a heredar, mi papá tenía una casa bien chiva allá en tal colonia. Ay, que tenía un mega casa en el lado de Coatepeque, pero resulta que la debía y debía otra cosa. Ahora, con todas estas cosas, sucesos que se dan, problemas y demás, ¿habrá alguna cláusula, algo que se ponga, que se pueda regular o arreglar después con tanto problema? ¿A qué quiero llegar? Porque usted mencionaba también de que muchas veces es tanto el proceso, o sea, son 10 años que pasan en todo esto, que al final se terminan hasta gastando el dinero de lo que está en la deuda. Entonces, ¿hay algún arreglo ahí que se pueda hacer? Como en este caso Luciano mencionaba, no, está casado todavía, pero ahora vive con otra persona, pero las cosas están, le pertenecen a la con la que aparece en el papel. O sea, ¿hay alguna modificación que se pueda hacer de último momento para...? Uno el testamento lo puede modificar en cualquier etapa de su vida, siempre y cuando esté vivo, ¿no? Ah, no, claro, claro. Yo puedo hacer un testamento hoy, dentro de 2 años cambiarlo por otro totalmente diferente. Incluso en el hecho de la muerte. Pero me refiero a ustedes ya como abogado en el papel donde se está peleando por los testamentos. O sea, lo que sucede es que precisamente esa es la importancia del testamento, claro. La figura idónea, la figura ideal para toda persona, y el mensaje al final aquí es estipulado. Todo el mundo debe hacer un testamento. Eso. Tenga o no tenga patrimonio, todos tenemos un patrimonio, pero tenga mucho o poquito patrimonio, esté joven o esté adulto, es importante que todas las personas reconozcan la necesidad de un testamento, porque lo que tú dices, el día de mañana, si yo tengo un testamento, no voy a tener todos los problemas que suceden cuando no existe un testamento, que son los pleitos que se siguen en los juzgados, que unos piden una cosa, que como yo no le dejé nada a nadie, entonces estos reclaman esto. Hay unos familiares que son buenos, otros que son malos. Bueno, hemos conocido casos de hasta gente que se mata entre ellos, hermanos. Exacto. De toda la vida. Pero ese es película. Sí, miren, no, perdón, repítame, ¿quién es el primero según la ley salvadoreña? Que son los padres, ley, los padres y los hijos, los padres del causante. Vamos a poner un ejemplo. Si la chanta está casada con Henry, yo soy el hijo. Igualito yo a mi papá, un ejemplo. Más viejo el hijo que él. Okay. Entonces viene Henry. Se murieron los dos, pues. Sí. En un accidente. Se murieron los dos. Es mi mamá. Estoy poniendo un ejemplo. Y este es mi tío, el esposo del. Dice que no era mamá. No, espérate, voy a explicar mi papá. Ustedes son mis papás. Ya, sí, espérate. Somos los papás. No, ustedes son mis papás. Pues sí, papá. Se murieron en un accidente garrafal. Ajá. No hicieron un testamento. Ok. Ella es no puede ser hermana de Lorena, de Selena. Ah, esta es su tía. Es mi tía. Yo soy su tía, Edwin. Vale. Okay. Lo lógico sería, se murieron, la herencia es del hijo. Sí, así es. Así es, en así ese es. Orden. Pero no. Usted mencionó primero. Padres es? E hijos. Los padres de ellos. Tus abuelos, pues. Si están vivos tus abuelos, sabemos que son los papás de Selena Chanta, a ellos le dan la plata. Así es. Entonces, por eso es lo importante el testamento, porque desgraciadamente la ley no estipula claramente esos beneficios, porque el ejemplo que tú pones en la lógica es lo más correcto. ¿Quién necesita más el beneficio de sus padres? ¿O quién tendrá mejor derecho que el beneficio de sus padres? Tal vez los hijos. Queda a criterio de los abuelos, los papás de Celina, ceder sus derechos. Si no ceden, yo no puedo. Yo no tengo ni trabajo, digamos, soy un cipote de 10 años. Ahí es donde vienen los problemas. Y sucede. Hay abuelos que tienen las capacidades para mantenerse solos y quedan hijos menores de edad que no tienen para pagar sus estudios. Y quieren la herencia ellos. Y quisieran tenemos un problema a través de las redes sociales y es bien importante contestarla. Ay. Estamos hablando que a la hora de recibir una herencia también podemos recibir las deudas. Por ahí nos consultan qué pasa cuando no han pagado las rentas. Existe ese impuesto todavía que está ahí pendiente. ¿Qué sucede? ¿De cómo viene a influenciar tal vez el papel del Estado en cobrar eso? ¿O simplemente se evadió? Hay una deuda, ya también la ley estipula quienes tienen mejor derecho en la cobranza de esas deudas heredadas. Y en este caso el Estado tiene una posición prioritaria, es decir, si yo debo la renta o debo impuestos, yo como causante, pues a través de mi acervo patrimonial se va a tener que ir descontando esas deudas y pagarlas al Estado. Híjole, mire, definitivamente como usted lo decía, lo ideal, el mensaje que le queremos dejar acá, y si bien es cierto, lo mencionaba, no se acostumbra acá en El Salvador, pero que lo empecemos a hacer,
sea poquito, sea mucho, no importa, hacer un testamento. No deje problemas. Déjame algo, déjame algo. Te va a dejar los zapatos que anda hoy. No puedo dejar, dejar todo estipulado para que no se den esos problemas. Porque al final tiene el hueseo de los familiares y ahí es donde está todo el problema. Licenciado, ¿cómo lo podemos contactar a usted? Bueno, ahí están mis teléfonos fijos. Se pueden comunicar. 2707-2732. Es correcto. Y tenemos la fanpage que es A Moreno. ¿Verdad? Arroba, gclegaldivision.com. Muy bien. Gracias, licenciado. Ahí aparecen en pantalla para que usted tenga una idea más clara. Gracias por su tiempo. Perfecto. Miren, no se pierdan la batalla del doblaje. Estamos a la mitad de la semana. A ti no te toca esta semana. No, esta semana no me toca, pero esa bueno, no sé. Porque imagínate, me piden ayuda, puede ser. Bueno, todos estamos involucrados en esto. Así que este viernes el Yo Reto en la batalla del doblaje. Así que pendiente. Pausa, ya venimos. ¿Cómo no? Mira. El Salvador y estamos en el marco del Día del Niño y bueno, este lunes se celebró el Día del Niño Comunicador, así que bueno, el día de ayer, el Día de la Niña, y es por eso que lo estamos celebrando a lo grande. Y una de las actividades que, bueno, realmente en lo personal a mí me encantan es el baile, y es por eso que te queremos mostrar este reportaje que realizamos junto a Nene de Roder y estuvieron bailando nuestras chiquitas, nos enseñaron a bailar en Yacin. Veamos. ¡Fuera! Estamos aquí, miren ustedes, en el Jazzy Dance Studio. Edwin Hidalgo, te traje de escondidas. Luciano Morán, te traje de escondidas. Soy el coach. No saben qué van a hacer este día, pero yo dije, bueno, estamos ya en el mes del Día del Niño. ¿Y qué les parece si este día aprendemos a bailar? Pero no con cualquier profesor, sino que con niños. ¡Sí! Claro que sí, por supuesto, me gusta sacar el niño interno. Todos llevamos, bueno, en el caso de una niña, en el caso de los niños, niños internos. Y la danza y la música es parte esencial del desarrollo de todos los seres humanos, especialmente de los niños. Pero ya lo dijo Gigi, ahora serán niños nuestros maestros. ¿Qué te parece? Mira, tú muy bien, Hidalgo. Bueno, niñas, solamente niñas. Vamos a sacar nuestro niño interno, niño interno, y tú la niña interna que tenemos dentro. Y saludar desde ya a todos esos niños en este mes maravilloso de octubre. Excelente. Bueno, entonces, ¿por qué no comenzamos ya? ¡Chana! Bueno, aquí estamos con la gran balletista Gigi, el gran balletisto Luis Bailarín Luciano y nuestra amiga. Un aplauso para nuestra querida amiga experta Nene Roder, que es una eminencia en la danza. ¿Cómo estás, Nene? Gracias, súper feliz de que estén aquí conmigo alegrándome. Tan linda. Yo estoy más feliz porque sé que hoy ya no voy a tener dos pies izquierdos, sino que van a tratar de medio pandeármelos, así enderezármelos. Por primera vez, por favor, Nene, si haces algo en mí y las chicas, sería espectacular. Me encanta. ¿Cómo estás? Contanos todo acerca de Nene y, por supuesto, de Yacin. Ay, yo súper contenta aquí. Primero, agradecerles. Me encanta su programa, sobre todo el espíritu que ustedes nos dan en las mañanas. Eso es grande. Bueno, yo comencé a bailar de bien pequeña, cuando tenía 6 años, ballet clásico. Formé parte del Ballet Juvenil de El Salvador. Luego, con la guerra, mis papás me mandaron a Estados Unidos y ahí encontré el jazz y el tap, que para mí fue genial porque yo tengo un carácter un poco alocado y feliz y el ballet me como que me centraba mucho. Entonces, al encontrar el jazz, encontré la técnica del ballet clásico ya con música moderna y donde yo podía expresar, digamos, más lo que era la danza. Me gradué en Dance Masters of America como la primera latina maestra de dance. Y luego mi hija Karen como la segunda latina. Así que aquí está. Come alone.
Bueno, Nene, muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí de Jazzin, pero quiero que nos contés rápidamente cómo surge la idea de la importancia de dar clases a los niños, porque sabemos que es parte del crecimiento y de la inteligencia emocional de cada uno de ellos. Bueno, para nosotros la danza ha sido la vida. Yo he bailado toda mi vida, estudié arquitectura, pero me dediqué completamente a bailar. Incluso no terminé ni me gradué en mi último momento de arquitectura porque se dio un lío en mi vida que comencé a dar clases bien joven y de pronto cerraron la escuela donde yo alquilaba. Entonces ese fue como el momento donde yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me dedico a la arquitectura o me dedico a la danza? Y me fui por la danza, era como mi pasión, y abrí Jazzin, fue la primera escuela de jazz que hay en El Salvador. Incluso en el tiempo mío solo había ballet clásico, entonces nosotros entramos como jazz y tap, y ahora la escuela, pues ya después de 32 años de existir, tenemos muchas generaciones de bailarinas salvadoreñas que han pasado por aquí. Lo lindo de la metodología que utilizamos es que nosotros tratamos de trabajar la parte interior de las alumnas a través de la danza, de formarlas como grandes personas. Sabemos que ellas van a ser líderes en un futuro y lo que queremos es crear como una generación de gente fuerte, de mujeres arrechas, emprendedoras, guanacas, guanacas y felices. Bueno, ¿desde qué edad podemos ya ir pensando en poder tener esa oportunidad de traer a los niños, niñas y niños? Porque entiendo que este método es desde muy chiquitos. Sí, nosotros tenemos una metodología de enseñanza progresiva y va por edades. Y el primer nivel es de 1 año 8 meses para arriba. Y luego todas las edades y todos los niveles. Tenemos jazz, ballet clásico, tap, hip hop y contemporáneo. ¿Qué le podríamos poner a Edwin? Hay que ponerse en primera posición. La actitud, la cara, los ojos, sí. La barbilla hacia arriba, sí. La ceja levantada, sobre todo la izquierda, por favor. Ahí está. Las manos tienen que estar suaves y fuertes a la vez. La espalda recta, el estómago adentro, los hombros abajo, el pecho adelante, el cuello estirado, la cabeza arriba, los ojos y las cejas contentas, las sonrisas y suaves. Ahora bajamos y subimos en línea recta, bajamos. El ballet tiene eso del ballet clásico, es impresionante. Ustedes miran a las balletistas en los escenarios saltando y haciendo cosas maravillosas que uno piensa que es tan fácil porque ellas lo hacen ver así de fácil, así de fácil. Bueno, ha sido divino que ustedes nos hayan visitado. Estamos contentísimos y les decimos, son unos grandes bailarines. Estamos aquí en el Jazzin listos para recibirlos, Karen y yo en clases y nuestras bailarinas, así que en el marco del mes del niño les mandamos un abrazo a todos los niños del Salvador y les decimos bye. Muy bien, qué bonito el reportaje. Bueno, miren, ahora vamos a un tema bien delicado. En realidad es una línea bien delgada, así que lo vamos a tocar con todo el respeto para cualquiera de los lados en los que quiera estar. El día de hoy vamos a hablar de la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, ya que últimamente se han presentado ahí unas piezas de correspondencia para legalizar el aborto. Así que está con nosotros Katia Lorena Recinos Rivas, ella es abogada en Derechos Humanos. Bienvenida. Hola. Buenos días. Y también nos acompaña Alejandra Burgos, abogada, coordinadora de la Red Salvadoreña de Defensoras y Feministas. Bienvenida. Buenos días, Henry. Solo aclarar que no soy abogada, soy teóloga, de hecho. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Ok, perfecto. Bueno, hablemos de este tema. Delicado, quieras o no, se han presentado ahí algunas documentación que quiere
legalizar el aborto en algunos casos. Hablamos ya cuando la mujer se ve, la vida de la mujer se ve afectada por el embarazo, embarazos de alto riesgo. ¿Qué podemos primero catalogar como un embarazo de alto riesgo? Cuando la vida de la mujer está en peligro y sobre todo teniendo en cuenta la Constitución que trata el Estado de garantizarle la vida a todo ser humano desde su concepción. Efectivamente, Henry, cuando se habla de un embarazo de alto riesgo, médicamente se conoce como de alto riesgo aquellos embarazos ectópicos que se están desarrollando fuera del útero de la mujer gestante y también aquellos casos en los cuales las mujeres dentro de este proceso de embarazo tengan alguna enfermedad asociada al embarazo y que puede poner en riesgo su vida, tales como la diabetes, que muchas veces se desarrolla durante el proceso de gestación, o también la hipertensión arterial que puede desarrollar una preeclampsia. Esto, digamos que genera, como se ha visto desde el Ministerio de Salud, una serie de situaciones, de problemáticas que ponen en riesgo la vida de las mujeres gestantes y también la vida de la criatura que se está gestando. Y en ese sentido, pues te quiero decir que no se trata solamente esta pieza de correspondencia que ha presentado la diputada Lorena Peña junto a otros diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, lo que busca no es legalizar el aborto, sino significa armonizar el artículo 133 del Código Procesal Penal de la República de El Salvador junto a otras leyes también que existen en otros países. El 97% de países en el mundo tiene alguna legislación que permite la interrupción del embarazo en aquellos casos que la vida de y la salud de las mujeres esté en riesgo. Me llama mucho la atención, ya que estamos hablando de otros países, quieras o no, nos tenemos que regir por la ley nacional, ¿verdad? Ahí tenemos las primarias, la Constitución, ya les dije, garantiza el derecho a la vida. ¿Hay algún impedimento con las leyes secundarias que impidan la interrupción del embarazo y de qué manera? O si se llega a legalizar el aborto en estos casos, ¿cómo tienen que ser modificadas estas leyes? Se los pregunto, ¿por qué? Porque, quieras o no, se comienzan a manipular algunos factores que puede hacer que se desaten los abortos que en realidad no afectan la vida de las mujeres. Bueno, en ese aspecto yo te quisiera aclarar, Henry, que, por ejemplo, no va a haber ningún conflicto porque a partir incluso la Sala de lo Constitucional de nuestro país en el 98 en un recurso ha establecido que se debe de resolver mediante una normativa secundaria ese conflicto jurídico que existe entre de la ponderación de la vida de una mujer y también la vida intrauterina. Entonces ya hay una resolución que puede perfectamente determinar y darle el respaldo de jurídico a la Asamblea Legislativa, en este caso a nuestros legisladores, para que puedan crearse normas donde determinen excepciones legales. Nosotros en el país lo teníamos desde 1974 y hubo una penalización y un retroceso en el 97 donde se penalizó totalmente la interrupción del embarazo. Entonces esta pieza de correspondencia que se presentó ayer salva y permite legalmente a la hora de utilizar estas situaciones un respaldo para poder salvar la salud y la vida de las mujeres en casos de violación, por ejemplo, también en salvar si existe un feto que tiene malformación congénita, también se podría hacer. Entonces es una vía legal que a la hora de operativizar en los riesgos, los médicos que van a poder salvar o resolver estas situaciones, van a poder tener, ya no van a estar de las manos atadas, pues van a poder resolver, pero ahorita tienen una inseguridad jurídica que cómo poder hacer, como lo comentaba Alejandra, con situaciones de embarazos ectópicos, qué hacer cuando está el riesgo de la salud y la vida de una mujer embarazada. Miren, quiero tocar este tema con mucha premura, mucha delicadez, quieras o no, en las redes sociales, en diferentes medios de comunicación, se ha mostrado la actitud en donde se mete la política en esto. Yo creo que ni de derecha ni de izquierda, centro derecha, centro izquierda no tiene nada que ver. Estamos hablando de vidas humanas, es bien importante. Ahora, ¿qué prevalece más, me pregunto yo? ¿La vida de la mujer o la vida del nuevo ser? Porque estamos hablando, ok, el Estado los protege desde el momento de la concepción, perfecto, muy bien, pero ¿qué sucede entonces con la vida de la mujer que está en riesgo? O sea, se sabe que ese embarazo, digamos, cuando está, no está en el útero, está afuera, sabemos que cuando crezca este feto,
va a romper, digamos, las trompas de Falopio, va a desangrar a la mujer. ¿Qué sucede entonces con las garantías del Estado legales, ese derecho a la vida que le tiene que garantizar a la mujer? Efectivamente. Yo te quería comentar que durante el año 2014 el MINSAL ha registrado 3.178 casos de situaciones de cáncer en mujeres embarazadas. En estos casos el MINSAL no ha podido realizarles a estas mujeres los tratamientos de quimioterapia, precisamente por la situación de embarazo, para no afectar la vida de la criatura. Pero esto lo que genera es que mueren las dos personas. Es decir, muere la vida extrauterina, que al no tener cómo seguir sobreviviendo en este cuerpo, que también está muriendo, y también se afecta pues la vida de la mujer gestante. En ese sentido, es precisamente esto lo que ha mandatado ya la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la resolución 1898 a los legisladores de la Asamblea Legislativa. Efectivamente, creo que de lo que se trata es que la responsabilidad está en la Asamblea Legislativa. Son los legisladores y las legisladoras de todas las fracciones las que se deben de poner de acuerdo y las que deben de asumir esta responsabilidad. ¿Qué alternativas van a brindar para las 1.445 niñas que durante el año 2015 han resultado embarazadas entre 10 y 14 años producto de una violación sexual? ¿Qué alternativas les van a brindar? ¿Les van a obligar a que lleven hasta último término estos embarazos y que esto conlleve a distintas situaciones en su salud y en sus vidas que las ponga en riesgo? ¿Les va a condenar a lo que ya Naciones Unidas y el Relator Especial de la Tortura ha declarado como tortura? ¿A qué alternativas les va a ofrecer la Asamblea Legislativa? Creo que de eso se trata. Y se trata de que también puedan escuchar las voces que están informadas, voces científicas, como por ejemplo la Asociación de Ginecobstetras del Salvador, al mismo Ministerio de Salud, y que son voces pues que creo que son idóneas, ¿verdad?, para brindar información en este sentido. Perfecto. Chicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a tratar este tema y más adelante le vamos a dar seguimiento. Así que, Katia, Alejandra, nuevamente muchas gracias. Las pueden localizar al 2226-0356 y al Facebook. Los pueden encontrar como Por la Salud y la Vida de las Mujeres. Gracias. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Por el espacio. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Hola El Salvador. Recuerde, estamos a miércoles, mitad de la semana, ombliguito de la semana, frase choteada, pero verdad. Y lo que usted debe de estar es pendiente, porque el viernes tenemos la batalla del doblaje, tenemos enfrentamientos en la nueva modalidad Yo Reto. Por ejemplo, Menemix, Minimix de Santana Querida, va a retar, o ya más bien retó, a Luciano Morán. Así que se enfrentan este viernes. Lady Gaga, Dios guardísimo, le hizo un reto a su servilleta, o sea, a mí, que saldré con un cuerazo, cuerpazo y pelazo, con una invitada especial también, como ya se lo habíamos dicho. Y quiero ver quién más. Va a la Gigi, también se enfrenta a también a su red. ¿Por qué me vuelve a ver, Mauricio? El Edwin me vuelve a ver así, oye, ¿qué dije de malo? Y Georgina Cisneros también, que tiene a su retadora. ¿Cómo nos puede retar? A través de la fanpage de Hola El Salvador. Haga un video y diga, yo reto a Edwin Hidalgo. Yo voy a hacer a Mark Anthony, y Edwin va a decidir a quién hace y nos vemos acá en el escenario. Así que ya sabe, el ganador, usted. Ya tenemos la primera ganadora, va para rondas y al final hay un gran premio. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a pasar con Barack Obama. Ya ahora que está por terminar también, incluso una de las leyes que puso últimamente Barack Obama, o de lo que se va a hacer, es que en los baños de los caballeros también existan los cambiadores para los bebés. Can you imagine that? ¿Se imagina ustedes? Así que bueno, vamos a recordar a Barack Obama.
Barack Obama, bueno, sin duda se queda en el corazón de muchísimas personas, el que se ha sabido identificar, sobre todo en el tema de la familia, lo platicábamos acá con gente de la producción también. ¿Cómo se ve ese reflejo de esa complicidad, de ese amor que existe también entre él y Michelle Obama, su esposa, que siempre se ven juntos, sonriendo con su familia, los perritos, que han sido parte también de muchas notas del espectáculo y de todas las campañas también de Barack Obama? Así que bueno, se ve una persona muy humana y lo más cerca, por ejemplo, que yo he estado de Barack Obama es con el Yo Lucho que hizo Luciano Morán, con este reconocimiento que le dio a Jaime Mesa, un reportaje que le sacamos hace poco de alguien que se retiró de la Marina y que Barack Obama, y al ser un salvadoreño y al hacerle acá su retiro en Embajada Americana, Barack Obama le hizo un reconocimiento también a un salvadoreño, como les decía, a alguien que se retira de la Marina. Así que qué bueno, y vamos a estar pendientes también de él, que sin duda va a estar dando mucho de qué hablar. Vamos a ver, Luciano Morán, ayer lo vi, yo que en bamba, dije yo, bien visitado, y ahí está el apoyo de todos ustedes, que es muy, muy importante. Vinieron a hacerle una entrevista a Luciano. Agradecemos a todos esos jóvenes que muchas veces están en el colegio, en universidad, que vienen a buscarnos y se toman la tarea de decir, mire, me dejaron entrevistar a un famoso, que embambado, le dice uno, y entonces, ah, ¿cómo no? Le dice uno, le llamo a Edwin Hidalgo, o le llamo a, no sé, a David Barra, no lo sé, aquí estamos para servirles, para que usted venga y si le servimos de algo en su colegio, en su escuela y demás, ven, es mi vida. Ya se va y no logramos ir. No, menos de un mes, mira, ya casi un mes de irme. Y bueno, agradecerle a los chicos del IMNER, se llama el Instituto Nacional Cuscatlán. Así que un saludo para todos ellos, estaba Juanita, estaba Omar, y bueno, todos los chicos que estaban preparándose, porque se gradúan, esos son de la promoción de este año. Mira, así que han de estar haciendo la PAE. La PAE, han de estar haciendo ahorita. Así que un saludo a todos ellos. Un saludo para todos. Aprovechando, sígueme. Mis redes sociales como Luciano Morán, Instagram Luciano TV, Twitter Luciano Morán. Por Facebook. Cierto. Ajá, por dilo, cierto. Sí, lo termina de decir, y las redes sociales. Y Facebook Luciano Morán Oficial en Facebook. Así ¿cómo no? Es. Mi y la canción, por favor, Eres mi vida de Luciano Morán. Ahí miren, está. Ayer en Gracias. La noche me encontré una personita por ahí y me dijo: yo me voy a encargar de Luciano Morán en su vestuario. Ah. Qué mamón. Ah, de verdad, te digo que sí. Sí, en serio. ¿Qué yo estoy pensando? Aquí. Ajá. Sí. ¡Qué bamba! ¡Ay, te di la primicia! Es que fíjate que estábamos contactando. Bueno, así me dijo. Sí, que gracias a Dios. Nos encargamos ayer por la tarde de andar con Luciano en toda esta búsqueda, pero era noche que estaba en el funeral de Isi y me lo encontré y entonces me dijo eso. Así que pónganse de acuerdo ahí con todos. No, y gracias a Dios, toda la gente que me está apoyando, diferentes, bueno, aquí Radio Sonora, que también está programando la canción, y en todas las radios, usted la puede buscar en YouTube como Eres mi vida, El Salvador. Dice que le hablé después de la tarde, después del tráfico, que es a la que él puede. Ah, ese es el recado que perfecto. Te mando. Gracias. Vaya. ¿Cómo lo hice? Eres mi vida. Bueno, apoya a Luciano Morán. Vamos a pasar ahora a las 5 cosas que están pasando en el mundo, el top mundial, para que usted lo vea a continuación. Muchísimas gracias por estar pendiente de Ole Salvador. Como ustedes sabrán, a lo largo de toda esta semana hemos estado presentando inspiradores testimonios de personas que han sobrevivido a la lucha contra el cáncer de seno. Y en esta oportunidad les presentamos una historia también que nos llama mucho a la inspiración y que nos llena, bueno, pretende llenarnos de mucho optimismo, porque así es ella. Farina Cosette Marroquín de Callejas, pues nos viene a presentar su experiencia de lucha contra el cáncer de seno, que todavía está luchando, nos comenta que todavía se encuentra en la lucha, y algo que me llamó muchísimo la atención sobre lo que nos estaba compartiendo es que es una persona que antes de ser una persona que tiene cáncer, me dice, yo soy una persona que es madre, que es esposa y que se levanta y se acuesta con una sonrisa. Así y es con bien. Esa misma sonrisa y aplausos la recibimos aquí en nuestro programa. Así muchas gracias, muy amable, buenos días. Bueno, cuéntenos un poco sobre su experiencia, cómo usted se percata que tiene cáncer de seno y cómo es que afronta esta noticia. Bueno, en el 2012 más o menos me sentí lo que era una bolita, la cual en un principio me hicieron exámenes y todo y dijeron que no, que todo estaba bien, que no había problema y todo. Bueno, se quedó eso así, gracias a Dios todo estaba bien. El año pasado, a finales de agosto, principios de septiembre, ya la bolita ya era más grande. Entonces fui nuevamente y todo, bueno, las mil y un chequeo y en fin. Entonces resultó que sí, era un tumor canceroso. Bueno, me tocó ir donde un médico y todo. El médico me dijo, sí, tenés un tumor, pues
es malo, todo lo que tenés es maligno, grado 3, y hay que operarlo. Ok, operémoslo. Sí, pero son $7,000, ok, no los tengo. Entonces este médico viene y me dice, pues mira, si te opero, son de 3 a 6 meses que tú vives. Si te vas a quimioterapia, estamos hablando de que es un año lo que vas a vivir. Perfecto. Viene este médico, se me queda viendo y me dice, ¿entendiste lo que te dije? Y yo le digo, oh, claro, yo entendí lo que ustedes me dicen. Pero simple y sencillamente, yo no tengo todo ese dinero para hacerlo. Así que así queda. Me fui ese día y ese día sí, para mí fue impactante saber, tengo cáncer. Y aquello que a uno le meten, el cáncer es algo de lo que o vives o mueres, ¿verdad? Y aquello saber que tenía mis hijos, mi familia, Dios, ¿qué hago? Pero Dios se manifiesta con personas como ángeles. Ese día, de la nada me cae un mensaje de un amigo mío que es médico. Vine yo y le comenté la situación que tenía. Viene él y me manda una odisea grandísima, pues me manda para Santana, que me hicieran estudios y todo. En Santana confirmaron que sí, era cáncer maligno, grande. ¿Qué hago? ¿Verdad? Bueno, empezaron y me dice el médico, antes de operar, vamos a ir a quimioterapias. Y yo, ¿qué son las quimioterapias? ¿Qué me van a hacer? O sea, el miedo, obviamente, como ser humano, pero ser positiva, la alegría, como yo siempre he dicho, la sonrisa a mí no me la quita, ¿verdad? Y ni modo, empezamos. Y así fue que llegué al hospital de maternidad, o al hospital de la mujer ahora. Llegué ahí y me programaron mi primera quimioterapia. Y me dieron una gran lista de cosas que no teníamos que comer, cosas que no teníamos que hacer. Bueno, el sol es malo, que aquí, que yo, Dios mío, ¿verdad? Esto es una burbuja, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con mi familia? Pero lo más importante, el apoyo de ellos hacia mí. Pero, en fin, comenzamos con las benditas quimioterapias. Y digo benditas porque es el regalo que Dios nos da. Como yo a ustedes se lo decía fuera acá de cámaras al principio, que yo el cáncer no lo veo como una enfermedad, sino que como la prueba de amor más grande que Dios me ha puesto en mí, ¿verdad? Entonces así que empecé mi proceso de quimioterapia. Las primeras quimioterapias fueron duras. Y yo creo que como mujeres, lo que más nos afecta, lo primero es, ¡ay, se nos cayó el cabello! A las 2 semanas de mi primera quimio, empezó a caer mi cabello. Y yo, Dios mío, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a estar sin cabello? Y cosas, y llegué a una conclusión, el cuerpo es vanidad, el físico es vanidad. Lo que vale es lo que somos como seres humanos. Farina, me llama mucho la atención, fíjese que yo no tal vez no conozco eso y quiero que nos pueda ayudar a explicarnos qué son las quimioterapias y cómo le han afectado a su cuerpo, además de la caída del cabello. Las quimioterapias, si lo vemos desde otro punto de vista, es un veneno que entra a nuestro cuerpo. Es un veneno que entra a matar lo que encuentra a su paso. No, okay, solamente más cerquita, no solamente las células cancerígenas, sino que todo lo que está a nuestro paso. O sea, las quimioterapias nos afectan la piel, nos afectan lo que es el estómago, ¿verdad? Porque lo primero que producen son los vómitos, las diarreas, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con sus venas? Mis venas son demasiado cortas y delgadas. Entonces las quimioterapias lo que hicieron fue quemármelas. Entonces mis venas no me funcionan mucho para poner sueros ni nada de eso. O sea, se me complica un poco. Entonces en el hospital, hace 3 meses que me hicieron mi operación de la mastectomía total, me pusieron un aparatito que se llama implanto FIP, que es el que tengo acá en el pecho, que es por el medio del cual a mí me ponen los que son las quimioterapias, sueros y todo eso ahora. Pero ha sido por el problema por las venas, que son pequeñas. Como le digo, o sea, la quimioterapia ya va arrasando con todo. Pero bendito Dios, tenemos la oportunidad de tenerlas, ¿verdad? Y de estar aquí luchando día a día por sobrevivir a esto. Como yo le decía, el cáncer no hay que verlo como una enfermedad. Nos puede dar a todos, niños, jóvenes, ancianos, personas de mediana edad, ricos, pobres. O sea, el cáncer no anda viendo a quién le va a llegar. Lo importante es no verlo como una enfermedad. Farina, ¿qué sucede en el momento en donde le dicen hay necesidad de hacer la mastectomía, hay que quitar un pecho? ¿Cómo le afecta psicológicamente y qué sucede ya cuando sale de esa operación, cuando dice, bueno, es parte del proceso y lo vamos a terminar? Fíjense que yo le dije a la doctora que se haga lo que se tenga que hacer. Yo lo que quiero es estar aquí. O sea, no me importa no tenerlo.
al contrario, es algo que me llena de orgullo. Esta cicatriz no es... Cuénteles cómo le hace cuando se le quedan viendo. No, o sea, en la calle hay veces se le quedan viendo a uno y lo ven así, ¿verdad? Que todo yo les hago. Es un orgullo. Así es, porque esto quiere decir de que yo estoy luchando por estar en este mundo, valorando lo que tenemos. Farina, y también me llama mucho la atención que usted mencionaba que es una lucha que realiza no solo por estar aquí para sus hijos y para su familia, sino también posiblemente para otras personas que estén enfrentando el cáncer de seno, porque usted me dijo también que estaban incluso entablando una tarea, pues, para que se incluya cierto tipo de medicamentos en la red pública que no estaban incluidos dentro de lo que les pueden ofrecer a las personas. Sí. Bueno, a mí me tocó, por el tipo de cáncer que yo tengo, lo ideal era un medicamento, ¿verdad? Que este medicamento no es tan fácil obtenerlo, porque estamos hablando de 3,000 fracciones mensuales, que para lo que somos nosotros, no, es mentira, no lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó ir, presentarme a la corte, presentarme a varias situaciones y todo, pues, como decimos, buen salvadoreño, a pelear por mi medicamento. Gracias a mi Padre Celestial y a la honra de Él, yo lo logré tener, ¿verdad? Y espero yo y confío en Dios de que sea un espacio, un camino para las otras personas que vienen detrás de mí. Y que también lo necesiten. Farina, estamos hablando, a mí me llama mucho la atención que, bueno, hemos estado hablando con varias personas que están luchando con este amor de Dios. Así es. Claro. Y Dios, cada una de ellas ha mencionado a Dios de una manera impresionante. ¿Qué le podría decir también a esas personas que se encuentran en esta fase, en esta prueba de vida, en esta prueba de amor, pero que no conocen ese amor de Dios? Bueno, yo creo que el amor de Dios empieza desde el momento en que nacemos. Porque desde ese momento yo creo que Dios se presenta en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pienso yo de que el afán de la vida nos hace olvidarnos de Él hasta cierto punto. Entonces yo lo único que les puedo decir a las personas que tenemos esta situación es que le pidamos a Él de corazón que tratemos de acercarnos, porque nada es aquí, o sea, nada puede ser si no es por el poder y el amor de Dios. Y eso me encanta, porque ahí podemos ver de que tampoco es ese Dios no es un bombero que solo no. está cuando lo necesitamos o cuando hay una emergencia. Y me pasó esto, entonces vengo y lo llamo, Señor, ayuda. No, sino que realmente es algo que desde antes se traía. ¿Cómo es Cosette? Me gusta más Cosette porque así decimos los dos nombres. Es que me cuesta el otro, la verdad. Pero Cosette, ¿cómo era Cosette antes y las cosas que tal vez antes no veía y hoy puede ver y valorar con esta lucha, viendo gente alrededor que te admira mucho, me imagino tu familia, tu esposo, tus hijos, también es como, wow, mi mami es bien luchona, es bien fuerte, nosotros nos ponemos a llorar y ella sonriendo. No, bueno, gracias a Dios, siempre he sido jovial, he crecido en una familia unida, en la cual pues siempre estuvieron los principios católicos en mi casa, la confianza en Dios, en la Virgen María, ¿verdad? Me recuerdo que chiquita, pues, me levantaban a las 5 de la mañana a la primera misa. Iba así a oír, a dormirme a la banca, ¿verdad? Pero yo digo, más de alguna cosita se nos fue quedando, ¿no? En el corazón. En el corazón, así es. Y como yo digo, o sea, nada se mueve en este mundo si no es por el poder de Dios. Como vuelvo e insisto, o sea, nosotros como seres humanos cambiamos a Dios por todo lo que hay en este mundo, ¿verdad? No sé, no, o sea, nos fanatizamos a tener todo lo material menos lo espiritual. Y yo digo, con 5 minutos que le dediquemos a Dios, al nomás levantarnos, lo que estamos estirándonos en la cama ahí, gracias Dios por un día más de vida, gracias Señor. ¿Eso tú lo haces hoy? Lo hago siempre. Lo has hecho siempre. Okay. Y ahora pues más que nunca, porque mira, cada día es el último. Es primero, gracias por venir a este programa de televisión y compartir no solo con nosotros, sino con los televidentes, tu testimonio de vida, que es impresionante. ¿Cómo ha avanzado, médicamente hablando, la situación hoy por hoy? Es decir, yo sé que es una lucha constante, así diaria. ¿Qué te han dicho los médicos? Pues este mes, quiero ver, hace como dos semanas aproximadamente que fui a mi control, que me dieron la otra quimioterapia,
pues el médico me decía que vamos adelantando y que vamos positivamente, ¿verdad? Y entonces yo siento que voy para adelante, para atrás ni para agarrar impulso. Yo voy adelante con esto. Perfecto. Farina, otra cosa, lo que quisiera tocar es el apoyo. ¿Quiénes han sido para usted lo más importante? Sé que su familia, sus hijos, sus dos hijos siempre están ahí. Me di cuenta que el día de hoy su hermana la ha acompañado, anda con usted y algunos amigos. Así es. ¿Cómo ha sido el apoyo de ellos? Y lo voy a decir, ¿por qué? Porque hay algunas personas que se acercan y lo sacan adelante a uno y hay algunas personas que lamentablemente se alejan también. No, obviamente. En este proceso, yo como pienso, se quedan a tu lado los que tienen que estar y los que no, se desechan. Y si te vi, te conocí, que Dios te bendiga y que te vaya bien. En mi proceso, los pilares grandes han sido mis dos hijos, mi esposo, mi hermana Claudia, que ha estado a la par mía, que es la que está paso a paso, que ella ha visto cuando me caí, que cuando aquí, que cuando allá después de la quimio. Mi gran amigo Enrique también, que es mi ángel de la guarda, que me anda para arriba y para abajo. Y aparte de eso, el apoyo de mis tíos, primos, incondicionalmente amigos, que los que tú piensas, no, estos solo son micheros para ir a pasar un ratito, pero te das cuenta que en ese momento son también tus amigos, porque están ahí a tu lado. Tal vez no están físicamente, ay, que mira que esto lo... Claro. No, pero están por lo menos una llamada, bueno, ahora con la tecnología, que un WhatsApp y todo, qué tal, cómo amaneciste, o sea, ese apoyo se siente, y eso te motiva, y decís, o sea, no estoy solo. Tengo por quiénes salir adelante. Y tantas personas, me imagino, así, que están al pendiente de sus, así, avances, o cómo te sentís hoy, cómo amaneciste, así, todo eso. Así es. Cosette, hay personas, bueno, me imagino que a la hora de ir a la quimio, también tiene posibilidad de ver a otras mujeres que también están en la misma lucha que tú, con diferente actitud. Todas, creo que todos como seres humanos lo tomamos de diferentes maneras. Cada cerebro es un mundo. ¿Cuál ha sido como... que tú has visto esos casos que estás dentro y tú muy optimista y tal vez alrededor no? Porque realmente en los hospitales es como de todo. Hay de todo. Pues gracias benditas a Dios, en el grupo que yo estoy, pues el optimismo es bien grande de todas mis compañeras. Las enfermeras. Las enfermeras son una belleza, o sea, yo no me quejo de ellas. Son lo máximo, son lo más lindo que pudo haberme puesto Dios en mi camino. Son súper cariñosas, amables. O sea, no es el concepto que todos tenemos, las enfermeras son enojadas, que las enfermeras andan aquí. No, o sea, para mí, ellas son lo más lindo, los médicos ni se diga. Para mí, mis respetos a ellos. Son, como yo decía, son los ángeles que Dios pone en este camino. Y los médicos son, para mí, ellos han sido, pero, úpale, lo más experto. Te lo voy a preguntar con mucho respeto, porque dime, como de repente... Yo entendería que hay emociones encontradas en esta situación. Uh-huh. El cáncer, tú lo manifestas, una enfermedad como te terminó, que puede llegar a ser terminal. En tu caso no estás en el proceso de la lucha. Pero como humanos, de repente, entendería yo que podríamos llegar a flaquear. Así es, claro. ¿Hay un momento de tu vida, en esta recuperación, en esta lucha contra el cáncer, que tú has flaqueado? Te lo pregunto todo respeto. Es decir, en el sentido de que, bueno, en el plano espiritual, uno muerte, concepto de vida, el plano espiritual, y una entrega, pues, al Señor, a través de una oración y a través de la convicción de la lucha, que sea la voluntad de Él. Así es. Lo pregunto francamente porque también el plan espiritual debe estar preparado para eso, sí, y para todo. Así y es. En la vida en general, no solamente cuando Dios nos pone pruebas. ¿Tú has flaqueado un momento determinado en tu vida? Sí, obviamente, como yo decía al principio, soy ser humano. Entonces, como tal, sí. O sea, llegó un momento que nunca, eso sí, nunca le he dicho, Señor, ¿por qué a mí esto? Sino que llegó un momento que le dije, Señor, ya no aguanto. Yo esto ya no lo soy. Sé tú quien tome la decisión de mí, yo ya no, ¿verdad? Porque fue un momento en el que, sí, o sea, el constante vómito, aquello que no podía levantarme de la cama, aquel dolor horrible del cuerpo, que dependía hasta para que me bañara. Entonces llegó el momento que, no, o sea, esto no es así. Y entonces sí le dije, Dios, ten piedad y misericordia de mí, ¿verdad? O sea, sí, todos llegamos a un momento en que llegamos y decimos, ya, un alto a esto, ¿verdad? Como seres humanos, sí. O sea, el cuerpo duele, la carne sufre, ¿verdad? Hay momentos en casa donde ha tenido que cambiar algo, bueno, la alimentación también de la familia, sí, la salida, ya, tal vez las salidas ya no son, bueno, no sé si salidas, pero
pero tal vez ya no salías mucho que en la noche o no sé. ¿Qué pasa? Y no solo tuya, sino que también de tu familia. ¿Cuáles son, han sido los cambios familiares? Bueno, dentro de los cambios familiares, sí, la alimentación. O sea, yo ahora, pues, yo que era una mujer carnívora, me encantaba la carne, ahora pues no la consumo, porque he llegado a la conclusión de que la carne le hace daño a mi cuerpo, no a farina, el ser humano, sino que a mi cuerpo le hace daño. Y lo que yo estoy cuidando ahorita es mi cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo es lo físico que tenemos, lo material en este mundo, ¿verdad? De ahí, sí, los cambios, bueno, con mi hijo mayor, a él se le vinieron todos los cargos que yo tenía, ¿verdad? Las responsabilidades y todo, y ahí lo ha hecho el cipote. Mi hijo mayor tiene 23 años y el segundo tiene 17. ¿Cómo han vivido esta situación? Pues yo creo que al principio fue un tanto difícil para ellos, pero han sabido llevarlo. Yo creo que lo han sabido llevar por el mismo hecho de que yo no me les he venido abajo, ¿verdad? Igual con mi esposo, o sea, mi esposo pues al principio se puso sumamente mal, pero yo me recuerdo que después que lloré y lloré, yo muerte la risa, él dice, los médicos dicen que yo tengo cáncer, ¿verdad? Pero de esta nos levantamos, ¿verdad? Y eso pues me ha llevado hasta donde estoy. Farina, nosotros hablamos un momentito allá en la sala de espera y desde que yo la vi dije, qué espíritu de mujer, en serio, qué positiva, qué sonrisa. Le vine a contar a Georgina, ya vas a ver con la mujer que vamos a hablar, qué increíble, en realidad vibra positiva. Mire, quiero que le comentemos a las personas, porque usted me lo contó con mucho humor, qué sucedió en un centro comercial con unas chicas y esto es para hacer conciencia en algunas personas que tal vez no se han afrontado en estos casos, no ha estado casos ahí cerca de su familia o de los que se pueda dar cuenta, pero que, mira, primero Dios no le vaya a pasar, pero hay que estar preparados para esto, la sociedad tiene que estar preparado para todo, así que coméntanos un poco de esto, Fred. Andábamos en un centro X, ¿verdad? Andaba con mi familia y yo todo el tiempo no ando la cabeza tapada, porque como yo se lo dije, a mí no me da pena, yo me siento orgullosa de no tener cabello, ¿verdad? Entonces, ahí van tres señoritas muy lindas. Y una de ellas se puso así, se quedó viendo, ¡ah, ve la pelona!, dijo. ¿Tanto así? Tanto así. Entonces, bueno, a mí me causó gracia y todo. Y yo vi que mi familia se molestó. Vea, obviamente, tranquilos, ahí déjenos. Cuando yo vi la oportunidad, la estuve enfrente y me la quedé viendo, ve la peluda, le dije a la chica. Y entonces la chica se me quedó viendo, obviamente, después me dice, mire, disculpe, o sea, era una broma. No te preocupes, le digo, ¿verdad? Igual, o sea, yo digo, son pequeñeces, pero que lastimosamente nuestro país no está educado para ciertas situaciones. Sí. ¿Verdad? Claro, y no, y a veces, bueno, no solamente es un llamamiento de atención, sino que también es eso de concientizar. Creo que uno peca por ignorancia. Exacto. Y creo que hoy con la tecnología, con programas como El Salvador, donde usted se puede informar y educar a sus hijos, a sus primos, a su abuela, a su tía, porque no hay edad para poder educarnos e informarnos de cualquier situación, esta es una, hablarlo con su nombre, con propiedad. Y realmente, José, ¿cuál podría ser tu mensaje para finalizar a todas las mujeres que están enfrentando esta lucha contra el cáncer, las que lo superaron y las que están comenzando y las que no lo tienen? Ok, para las que ya lo superaron, bendito Dios, felicidades, que Dios las tenga siempre, las mantenga sanas, siempre y cuando se tienen que estar haciendo sus chequeos también. Para las personas que no lo tienen, bendito Dios que no lo tienen, pero las que vienen en el proceso, siempre ver con optimismo las cosas, no lo tomen como una enfermedad, no lo tomen como que aquí se acabó el mundo, no, al contrario, esto lo tienen que tomar con optimismo, ser positivos, ver que cada día tenemos un nuevo amanecer y ese es el regalo más grande que Dios nos da, el amor de nuestra familia y creer y confiar ciegamente en nuestro Padre Celestial, porque Él es el único dador y quitador de vida.
Okay, muchas felicidades. Gracias Karina, a ustedes por invitarnos. Por todo lo que está desarrollando y por supuesto esperamos en Dios que también le dé la fortaleza para poder así es. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Amigo televidente, pues también le damos una recomendación y le comentamos también que el alcohol incrementa las posibilidades de padecer cáncer de mama, incluso si este se toma en pequeñas cantidades. Por tu salud, reduce su consumo. RSM, Red Salvadoreña de Medios, apoya la lucha contra el cáncer de mama. Detectarlo está en sus manos. Y recuerde también que la prevención te salva. Recuerda también utilizar el hashtag en redes sociales, numeral Unidos contra el Cáncer de Mama, para poder pues compartir este mensaje de positivismo y poder impulsar a otras mujeres para que estén pendientes de su salud. Así que bueno, nosotros continuamos con más de Hola El Salvador. Gracias, que Dios José. Me la bendiga. Saludos a toda la familia también de Cosette y por supuesto más adelante se viene el juego, santo Dios. Y la gran pantalla. La también. Gran pantalla también que eso. Nos encanta. Este y mucho más aquí en Hola El Salvador. Pausa, regresamos. A mitad de semana, obviamente, no podía faltar la sección más deliciosa. Nuestro querido chef Arevalo es el chef de plano que se ha ganado el corazón. Ay, y sigue ganándose chulo. El corazón oh. De nuestra querida de la audiencia. Muchísimas junto gracias. A nuestro representante en ¿de qué? Punta del Este. ¡Es eso! Lucho. ¡Hola, buenos días! Estábamos comentando con Antonio ahorita que sí es el representante de Punta del Este sí, de sí, nuestro sí. País. ¡Qué buena exacto. Onda! Te felicito, espero muchas que gracias. Todo te salga bien. Bueno, miren, hoy vamos a hacer un plato rico, fíjate, uh-huh. para mediados de semana que de repente tal vez no querés cocinar, no querés complicarte, pero okay. Querés comer bien. Entonces delicioso. Vamos a hacer un Philly cheese steak, un sándwich rico, tiene su historia también. Y ahorita Freddy va a contar cuáles son los ingredientes para que usted tome nota. Muy bien, mucha atención. En casita, aquí están nuestros ingredientes. Vamos a necesitar medio baguette. Usted lo ve en pantalla, obviamente media libra de carne. Luego le agregamos 8 lascas de queso mozzarella, una barra de mantequilla, 3 dientes de ajo picado, 2 cucharaditas de queso parmesano, sal, pimiento y una cucharadita de cilantro. Así es, ¿verdad, mi querido Frank? Es correcto. No, perejil. Pero puede ser cilantro si usted gusta. Es nada más. Para que usted después se eche el rollo, que es lo que vamos a hacer. ¡Cómo no! Okay. ¿Cuál es el primer paso, mi estimado Frank? Bueno, vamos a poner la carne aquí, y vamos a poner para atrás porque eso brinca. Vamos no? A salpimentarla, le vamos a poner un poquito de salsa inglesa o okay. Algo para que agarre sabor. Entonces lo vamos a poner acá. Tiene razón, mi estimado Luciano. Va a empezar, obviamente, a saltar. Y eso lo vamos a hacer, como son tiras delgadas, está rápido. Entonces va a estar rápido. Y acuérdense, la carne, entre más jugos tenga, es mucho mejor. Y máxime cuando estamos ocupando una carne delgada que se cocina de volada. Y que a la plancha, ¿verdad? Porque no estamos al carbón. Igual, pero también si está el carbón, es que todo depende de la temperatura, Luciano. Ah, okay, si okay. La temperatura es alta, tenemos, entonces... Vamos a hacer este lado, en lo sí. Que estamos ahí preparando la carne, tenemos chéquese. El pan baguette ese, ¿verdad? Aquí está el pan baguette, ¿verdad? Puede ocupar usted, si quiere, un pan integral o puede ocupar... Eso no hay ningún problema. Este tiene granos. Ajá. Y lo que he hecho es que con un cuchillo le he hecho una incisión. Ahí la está viendo usted en pantalla, mire. Cuando decimos tiene granos, no tiene granos de la cara, niña, sino que granos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo. Mira, Luciana, acá tengo mantequilla. La mantequilla y le vamos a poner sabor porque le vamos a poner un poquito de ajo. Mire, ¿quién se debe haber inventado esa combinación de la mantequilla con el ajo? Fíjate que no sé, pero realmente es muy buena. Muy buena. Igual que tú. Fue un genio. Sí. Correcto. Entonces esto lo vamos a mezclar. Uh-huh. Vamos a poner aquí también un poco de parmesano. Uy. Te puedes imaginar, mira. Entonces obviamente está empezando a espesarse. Ajá. ¿Verdad? Y vamos a poner también un poco de perejil. Uy. Y ahí está. Mira, ya tiene una pasta de ajo uh-huh. Con parmesano. Que esta vamos a ponerla qué con... Delicious. En nuestro pan. Entonces te voy a dejar esto aquí porque tú me vas a ayudar. Perfecto. Ahora, vean cómo va la carne. Ya casi rápido, ¿eh? Sí. La carne, bueno, usted tiene que tomar en cuenta que hay carnes que tienen por ser cortes muy delgados o depende de cuándo usted la compró,
ha perdido líquidos. Y cuando pierde líquidos, obviamente se endura. Ajá. Entonces, muchas veces la gente pregunta, mire, fíjense que compré un lomo y se me salió bien duro. Ajá. ¿Qué pasó? Tenido días. Exacto. O sea, ya el proceso de su muerte fue muy largo y empezó a botar líquidos y este no ha sido empacado al vacío. ¿Qué podemos hacer en ese caso si compramos acá? Bueno, para empezar, compre cortes, vea, y ahora en los supermercados está cuándo fue, exacto, cuándo fue que entró la res y entonces cuándo fue cortada. Eso es muy importante porque también es de ley que se tiene que poner. Y pida que en el momento se la corte, no compren demasía, no compren, ponete 10 libras y la va usted a segmentar en el mes porque obviamente va a empezar a perder carne. Y lo más importante, que está una zona de seguridad que si se mantiene a 0 grados, obviamente pues todos los líquidos se congelan. Se mantiene. Y ahí hay más posibilidades de que su carne esté blanda. Okay. La forma de cocción también es muy importante, Lucho. Uh-huh. Porque no tenemos que tenerla mucho tiempo, porque ahorita sigue botando jugos y entonces obviamente se hace más. Ok, más. Perfecto. Entonces acá les voy a enseñar. Ajá. Tengo unas lascas de queso. Ok. Que es queso mozzarella, pero en lascas. Vamos a quitar el papel aluminio que lo vamos a ocupar después. Okay, pongamos por acá. Y aquí, Luciano, tengo yo unos trozos de carne que ya había cortado hace unos días. Y vamos a hacer esto, mira. Uh-huh. Si querés, me ayudas tú con ese. Vamos a poner acá y de esto vamos a rellenar nuestro baguette. Ahí agárrate un pedazo de carne. Entonces, la idea es introducirlo. Lo vamos a introducir con cuidado y aquí cabe otro, que es el que está haciendo Luciano. Ahí. Métalo ahí usted, por favor. ¿Cómo no? Entonces, mire, ¿qué estoy haciendo aquí? Carne y queso. Carne y queso, va a ligar. Exacto. Entonces, de ahí, vamos a agarrar nuestro baguette. Okay. Y vamos a agarrar una cuchara así delicada. Ajá. Y vamos a llenar con la pasta que habíamos hecho antes. Qué rico eso. Y esto lo vamos a llevar al horno. Entonces, rico. Mire, yo le quiero mandar un saludo a Rubén y a Erika, que son una pareja de esposos que todos los días miran la sección de cocina. Y ayer me escribió y me dijo, mire, bueno, receta, para Rubén y Erika. Receta que usted hace, receta que nosotros hacemos. Así que buenísima onda. Vamos a poner acá, mire, también un poquito. Adentro. Quizás solo en las orillas, para no desperdiciar. Perfecto. ¿Y por qué hice el proceso de esta carne y después ocupé la otra? Porque obviamente, como la carne está caliente, iba a derretir demasiado rápido el queso. Y aquí vamos a poner ya un poquito de parmesano al final. Uh-huh. Un cachito de perejil también. Okay. Y esto lo vamos a poner. El papel aluminio es importante que usted lo ponga del lado más brillante donde va a estar la carne porque excelente, es donde tiene la mayor concentración de aluminio y es la que le va a servir. Ese buen tip. Más o menos, ¿cuánto tiempo se lleva al horno, mi querido? Bueno, ya la carne ya está cocinada, solamente vamos a fundir queso, lo llevamos así y te voy a enseñar, Luciano, cómo queda. Porque aquí tengo uno ya que ya armamos. Perfecto. Entonces, obviamente está acabadito de hornear. ¿Verdad? Vamos a dejar este por acá. ¿Sabe qué me llama la atención? Este emparedado, como con una buena copa de vino. Tinto. Sí, un merlot. Y, bueno, ¿saben? Este sándwich. Oh, sí. No, hombre, Frank, hoy sí se peló. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner qué el plato. Qué delicioso esto. Le paso el plato, no me preocupes. Vamos a poner acá. Mire, qué rico. Un poco de perejil. No, hombre, si esto. Solo, o sea, mire esto. Hombre. ¿Ya? Rico. Bienvenido, Trons. Sí. Entonces esto lo vamos a cortar porque también se pueden hacer como pequeños bites. Ok. Como pero, para boquearlo, ¿verdad? Mira. Qué delicioso es. Y ya tenemos. O sea, ahorita ya viene la temporada de béisbol, está la de fútbol americano. Fútbol. Entonces usted puede hacer esta delicia, la vamos a llevar rápido, allá. Rápido, Frank. Rápido y rico, esabulsado con el ajo. Así es la cocina acá en El Salvador, una cocina fácil, una cocina versátil. Y bueno, la respuesta usted la encuentra en la página Chef Frank Arévalo. Ahí va a encontrar la receta de todas las recetas que desarrollamos en el programa. Lo importante es divertirse también en la cocina. Exacto, es importante que usted se divierta y haga todas esas recetas que nuestro buen Frank ahí hace para usted con mucho cariño, con mucho amor, aquí en la cocina de Hola El Salvador. Es correcto. Así que bueno, ahí es. Ya terminamos la receta, nos vamos a ir a una pausa, entiendo yo. Así es, pausa, pero todavía hay mucho más del contenido de ustedes. De Hola El Salvador. Hay mucho, se viene la gran pantalla más adelante. Buen provecho. Oh yeah.
nos vamos. Feliz día, muchas gracias. ¡Hasta mañana! ¡Dios te bendiga! ¡Papá! ¡La PAE! ¡La PAE! ¡La PAE! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡No!